Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, el lugar que habitó Gabriel García Márquez durante la escritura de su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con la transmisión del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. En este recorrido, conoceremos las grandes obras escritas a lo largo de 120 años de letras mexicanas. Este seminario es gratuito y tiene un enfoque de divulgación. Va dirigido al público en general, con una especial dedicatoria a quienes ejercen el quehacer profesional de enseñar literatura. Este seminario forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio 100 Años de Soledad, y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. A la mayor difusión de este programa contribuyen el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM, además del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Las voces de nuestros ponentes tendrán resonancia más allá de nuestras fronteras, pues nos acompaña también el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes de iniciar nuestra charla de hoy, los invitamos a acompañarnos mañana a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a la sesión número 4 del ciclo La Ciencia en la Narrativa Latinoamericana, a cargo del doctor Miguel Tapia Alcaraz. El tema en esta ocasión es la obra de Juan José Arreola y su abordaje de los asuntos científicos. Y este sábado, a las 11 horas del Centro de México, tendremos la sesión 9 de este seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México, con la primera de dos charlas que el maestro Romeo Tello Garrido impartirá sobre el grupo de contemporáneos. Daremos ahora paso a la sesión número 3 del primer módulo, este Hacia la Modernidad Literaria, del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Agradecemos enormemente la participación del doctor Rodolfo Mata Sandoval. Él tiene el doctorado en literatura iberoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en integración de América Latina, área literatura, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El doctor Rodolfo Mata Sandoval es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha publicado numerosas traducciones del portugués al español de autores brasileños como, entre otros, Rubén Fonseca, Dalton Trevisan, Paulo Leminski. Es autor de los libros Temporal, de 2008, Qué decir, de 2011, Nuestro nombre, de 2015. Realizó la selección, edición y estudio preliminar de la Antología General de José Juan Tablada, de Coyoacán a la Quinta Avenida, publicada por la Fundación para las Letras Mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica en la serie Viajes al Siglo XIX. Hoy, pues, nuestro ponente nos acompaña para presentar un panorama sobre la obra y la trayectoria de uno de los grandes exponentes de nuestras letras, José Juan Tablada. Estamos listos, pues, para proseguir nuestro viaje en busca de la riqueza de las letras mexicanas. Escuchamos ahora al doctor Rodolfo Mata Sandoval. Muchas gracias, querido Rodolfo, por haber aceptado participar en este seminario. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Gené, y buenas tardes al auditorio. Quiero agradecer la invitación de la Casa Estudio 100 Años de Soledad. Estoy muy contento de estar aquí. Estaba comentando con Gené que, bueno, estamos a través de la computadora y, bueno, recordaba yo que una de las primeras escritores, uno de los primeros escritores que dijo que quería, que había escrito una novela en computadora fue García Márquez. Me da mucho gusto porque, bueno, yo voy a presentar a José Juan Tablada, un proyecto en el que ya llevo mucho tiempo
y en el que me acompañó Genei también hace muchos años, más de 20 años, creo yo. Y bueno, continuando con los agradecimientos, bueno, también quería agradecer a Eduardo Langagne como director de la Fundación para las Letras Mexicanas, este maravilloso proyecto en el que estoy participando y la idea de Juan Villoro también de hacer esta serie de modernidad de la literatura mexicana. Y yo estaba pensando, bueno, ¿dónde ubicar a Tablada? Y bueno, le comentaba a Genei hace unos momentos que llevo tantos años trabajando con la obra de Tablada que siempre digo que lo entierro para abajo y se levanta. Y este año se ha levantado más fuerte y yo diría, bueno, ¿dónde? Yo diría en un resumen así medio brutal, ¿no? ¿Quién es José Juan Tablada en la literatura mexicana? Pues José Juan Tablada es el padre de la literatura experimental mexicana, porque antes no hay quien haga algo tan rico. Voy a empezar entonces por una página, darles a ustedes la primicia de una página muy grande, ¿no? Que hemos desarrollado en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Recientemente estamos por lanzarlo, no es ahora un lugar todavía accesible, estará conectado un momentito, ¿no? Para permitirme dar esta exposición y después lo vamos a liberar, ¿no? El proyecto, voy a estar compartiéndoles pantallas, anunciaré con suficiente anticipación para no causar una sorpresa muy, muy grande, unos descalabros aquí en la transmisión, porque pues Tablada yo lo tengo en mil y un lugares y estaré saltando de un lugar a otro, avisando y mostrando las cosas que ilustrarán la obra de José Juan Tablada. Entonces, comienzo compartiéndoles la pantalla. Les voy a compartir la pantalla aquí del inicio. Esta es nuestra página inicial, ¿no? Tenemos una serie de secciones y voy a dar paso a la lectura de estos pequeñísimos resúmenes, ¿no? Que nos pueden dar una idea así general de quién es José Juan Tablada, ¿no? Para entrar, bueno, ya tenemos aquí las fechas de nacimiento y muerte, ¿no? Y voy a dar lectura y ir comentando. Dice, la agitada trayectoria vital de José Juan Tablada, con sus cuestionables posiciones políticas, su temprano descubrimiento de Japón, su paso por Sudamérica y su larga permanencia en Nueva York, y la vigencia de su obra, sustentada en la calidad de su poesía, el brillo veloz de su crónica y sus habilidades como crítico de artes plásticas son una invitación a recorrerlas en este sitio que las reúne por primera vez. Aquí sí está casi prácticamente todo. Es un sitio que es heredero de otro sitio anterior, se los voy a mostrar aquí, que es el que ustedes podrán ver. Aquí está, este tiene algunos problemas de carga, pero ya los solucionamos. Este es el sitio original. Y bueno, esto tenía tuvo un crecimiento un poco caótico, ¿no? En varios proyectos de CONACYT, en fin, no tiene caso detallarlo, ¿no? Y finalmente acabamos de aquí, acabamos en esto, ¿no? En esta parte, perdón, aquí estamos, en la parte de inicio, ¿no? Vuelvo a esta parte de inicio. Bueno, pues continuando, voy a leer las partes en las que está dividido, ¿no? Una parte de poesía, José Juan Tablada es principalmente conocido por ser un poeta, ¿no?
Esto creo que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Todo mundo identifica, al menos aquí en nuestro país, a José Juan Tablada con el haiku. Pero no escribió solo haikus y no escribió solo poemas no modernistas como la famosa Misa Negra, que fue un poema muy escandaloso, ¿no? Escandaloso y más escandaloso porque Tablada lo narró a su manera, ¿no? Y supuestamente de ese escándalo surgió la revista Moderna, solo que entre una cosa y otra pasaron, creo que fueron unos 7 años, o cinco, entre 5 y 7 años. Ya lo veremos con más detalle. Entonces, no fue automático, ¿sí? Claro, cuando él lo cuenta en sus memorias, que ya revisaremos ahora un fragmento de sus memorias, él lo cuenta y hace una retrospectiva y dice que pues eso ocasionó lo otro, ¿no? Pero en el camino hubo muchas cosas. Bueno, tenemos aquí la poesía y en la poesía que podemos encontrar. Puedes encontrar una línea decadente, ¿no? En este poema Misa Negra que vamos a leer aquí con ustedes, ¿no? Que es un poema ciertamente modernista, ¿no? Tiene poemas de vanguardia, ¿no? Formas tradicionales, sonetos, tiene los caligramas, pero no solo caligramas, también en este sentido. Quiero enfatizar que al decir caligramas, caligrama, la palabra incluso caligrama, ¿no? Se identifica con Apollinaire y por muchos años se dijo que Tablada había imitado a Apollinaire. Yo no creo que haya sido así, yo creo que hubo muchos factores que ya lo comentaré con más detalle, que nos hacen ver que Tablada tuvo una postura independiente y que esta cuestión de la poesía visual, caligramática, en fin, el calificativo que ustedes le quieran poner, ¿no? Yo uso más bien poesía visual porque es el más neutro, tuvo varios orígenes, tuvo orígenes futuristas, tuvo orígenes también en la antigüedad clásica, ¿no? En poemas que son, si son figurativos, tienen este aspecto de caligrama, o sea, son poemas cuya silueta imita una figura, representan una figura en el papel, ¿no? Pero hay otros tipos de relación que no se encuadran así tan fácilmente en una cosa o en la otra, ¿no? También, bueno, ya decíamos la parte de que tuvo el mérito de aclimatar el haiku. Él lanzó su primer libro de haikus en 1919, ¿no? Cumplió 100 años hace un par de años. Otro centenario que celebramos, ¿no? Como ahora estamos celebrando el de López Velarde, ¿no? Y como el año que sigue celebraríamos otro de los libros de Tablada, que es El jarro de flores, que es como la continuación de Un día, poemas sintéticos, ¿no? En fin, tenemos aquí un resumen. Después de El jarro de flores, ¿qué es lo que hace Tablada? Me estoy saltando, obviamente, el Lipó y otros poemas, ¿no? Que es el libro gráfico por excelencia. Y después tiene un poema muy mexicano en el que tiene una evocación de López Velarde, un poema luctuoso por su muerte, un poema que resume en cierta manera las simpatías que unieron estos dos grandes poetas a lo largo de sus vidas, ¿no? Yo tengo memoria, hay un artículo excelente que hizo mi amigo Marco Antonio Campos sobre esta relación entre López Velarde y Tablada, ¿no? Una larga relación que inicia con que Tablada es quien lanza a López Velarde a su debut literario. Hace un artículo que lo presenta de él ante, digamos, la sociedad poética mexicana, ¿no? Al igual que Gutiérrez Nájera lo había hecho con Tablada y que Tablada apreció grandemente este espaldarazo que le dio Gutiérrez Nájera, otro espaldarazo que recibió también de Luis G. Urbina, ¿no? En sus épocas modernistas, Tablada recibió también esto.
Y bueno, volviendo a este tema, ¿no? Pues es el tema de la mexicanidad. Bueno, se habla mucho que López Velarde es un poeta nacional, se ha hablado mucho en estos días cuestionando este calificativo, pero bueno, no deja de ser un tema, ¿no? Aunque el tema, y el tema de Tablada, de la mexicanidad de Tablada, es un tema que no está en la en primera línea en la obra de Tablada, ¿no? Ahí nos vamos más bien a, es el poeta japonista, es el poeta visual, ¿no? Pero esta parte de lo mexicano que él adoptó al final de su vida, ¿no? De su estancia, en su larga estancia en Nueva York, creo que fueron veintitantos años con una interrupción de un traslado en 1935-36 a la Ciudad de México y después a Cuernavaca, y después un regreso prácticamente para morir en 1945, cansado de ciertas cosas que ya comentaré más adelante, ¿no? Tenemos entonces esta parte de poesía y aquí están todos sus libros organizados como los dejó organizados el maestro Héctor Valdés en un volumen ya muy conocido de él que se llama, es el primer volumen de las obras de Tablada que se publicó en el Centro de Estudios Literarios que se llama Poesía, es el primer volumen, se agotó, se volvió a publicar. Y el ordenamiento que hizo Héctor Valdés es un ordenamiento que ha sido cuestionado varias veces, pero que para reformularlo hay que o reorganizar toda la estructura que hizo Héctor Valdés, que tiene una serie de detalles equívocos, ¿no? Pero que es así, ¿no? Existe y está así, ¿no? Y tenemos en rojo las partes que no son, que son compilaciones de poemas inéditos o aparecidos en publicaciones periódicas. Entonces tenemos una gran cantidad de poemas dispersos, ¿no? 80. Después tenemos esta epopeya nacional, un canto a Porfirio Díaz, que tiene obviamente que ver con este lado que siempre ha sido tan señalado como negativo, ¿no? Cuestionable, yo creo que en últimos años se ha puesto esto un poco más en perspectiva, ¿no? Acabo de leer un artículo muy bueno de Antonio Saborit, en que precisamente la atribución de una de las obras por las cuales se condena a Tablada como antimaderista y promotor, incluso del asesinato, se podría llegar a decir, ¿no? Instigador de este odio, ¿no? Esta pieza que se llama Madero Chantecler, pues no va firmada por Tablada, es una cosa anónima y no hay en ningún lado constancia, testimonio de que Tablada haya sido el autor. Entonces, para empezar, ahí ya tenemos algo extraño. Pero bueno, volviendo a la parte de poesía, ¿no? Tenemos este conjunto de siete poemas que sí fue publicado, ¿no? Me salté, perdón, porque aquí me salté el Florilegio, ¿no? Perdón, esto va en este orden. El Florilegio es el primer libro de Tablada que tiene dos versiones, una de 1899 y una de 1904, aumentada. Con agregados de algunas traducciones de poetas como Baudelaire, ¿no? Algunos, los poemas japoneses, desde luego, que están agregados, ¿por qué? Porque Tablada fue en 1900 a Japón, cosa que quedó resuelta afortunadamente de una vez y para siempre, ¿no? Gracias a un estudio de Martín Camps y una investigación muy ingeniosa de cómo encontrar, cómo probar que Tablada sí había ido a Japón cuando la correspondencia de la revista Moderna, a donde mandó sus crónicas japonesas, pues se perdió junto con el archivo, parece que se quemó.
todo esta memoria de esta gran revista, y entonces, bueno, pues desaparecieron las pruebas, digamos, de cartas timbradas que llegaran de Japón. Pero, en fin, esa situación la escribí yo sobre toda la maledicencia acerca de que no había ido, ¿no? Porque hay una gran maledicencia alrededor de este viaje a Japón de Tablada. La cual, bueno, había que poner en principio en duda, ¿no? Y que gracias a este investigador México-norteamericano, que es Martín Camps, quedó resuelta. Lo que hizo Martín Camps, que fue muy ingenioso, fue no buscar en las listas de embarque de San Francisco a Yokohama el nombre de Tablada, sino buscarlo de regreso de Japón a México. Y entonces ahí sí fue donde encontró. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tenía una política de revisión minuciosa de los inmigrantes y entonces encontró ahí en la lista pues el nombre de Tablada. Y entonces quedó probado que había ido y se vinieron abajo todas las especulaciones de que Tablada se había quedado fumando opio en San Francisco. Tablada había cruzado todos Estados Unidos hasta Nueva York para embarcarse a Europa e ir a ver a una cantante japonesa de ópera japonesa en París, en la Gran Exposición de París de 1900. En fin, todo eso se vino abajo. Y se probó que sí había ido. Los detalles, bueno, pues están ahí. Eso dio motivo también a esta exposición que se llevó a cabo el año pasado o antepasado, no recuerdo ya bien, pero están ahí los registros, que fue el Japón de José Juan Tablada, Pasajero 21 se tituló, porque precisamente fue el número 21 de esta lista de pasajeros de Yokohama a San Francisco, en donde se encontró el nombre de Tablada. Bueno, y siguiendo con la revisión, Florilegio, bueno, es un libro totalmente modernista, con algunas traducciones, pero no hay indicios de nada que sea prenuncio de un cambio en su manera de escribir, ¿no? De ahí nos pasamos a la epopeya nacional, ¿no? Y después nos vamos al Sol y bajo la Luna. Al Sol y bajo la Luna es un libro de transición en la poesía de José Juan Tablada, y ahí sí encontramos poemas. Hay un poema así, que se llama Lawn Tennis, ¿no? Que sí es un poema raro, no lo veremos, lo podemos ver ahora, ¿por qué no? Ya que esto nos permite. Yo busco aquí Lawn Tennis y entonces me dice que lo encontró. Y miren ustedes, aquí está. Toda de blanco finge su traje sobre tu flanco griego ropaje, ¿no? Muy modernista, pero tiene un salto. Un salto que es precisamente la bola de tenis, ¿no? Que va saltando de un lado a otro. Es 1918, o sea, ya. Si pensamos que en 1911-12 tenemos el futurismo, pues podemos darnos cuenta de que esto, bueno, ya está muy bien ubicado. Y bueno, volviendo aquí a hablar de manera general de la poesía de Tablada. Después lo seguimos con Un día, poema sintético, son sus haikus, Lipo, el libro de poesía gráfica, El jarro de flores, otro libro de haikus, que él llamó libros hermanos, porque se gestaron al mismo tiempo, pero tuvieron historias editoriales diferentes, ¿no? Un día se publicó en Caracas y El jarro de flores ya se publicó en Nueva York. Y por último, su último libro, digamos que como proyecto integral, que es La Feria Poemas Mexicanos, en el que hay poemas mexicanos, es cierto, hay cosas muy tradicionales, hay recuerdos de su vida,
Pero también tenemos poemas rarísimos. Hay un poema muy estilo dadaísta que vamos a leer, que es un poema que últimamente ha capturado mi atención, porque yo siento que es un poema dadaísta, ¿no? Y hay otro poema que fue muy elogiado por los estridentistas. Se llama La mujer hecha pedazos. Inmediatamente nosotros pensamos en la Coyolxauhqui, ¿no? Y hay otros poemas de ese corte. Después está esta antología, que es una antología que tuvo una historia muy triste de publicación. Tablada en su correspondencia se queja de que sale, no sale, se queda. Salió con muchas erratas. Fue el José María González de Mendoza, alias el Abate González de Mendoza, un muy buen amigo de él, que fue precisamente quien llevó al Instituto de Investigaciones Filológicas la investigación de la obra de Tablada, ¿no? Al Centro de Estudios Literarios, y convenció a la segunda mujer de Tablada, que fue Eulalia Cabrera Duval, Nina, que dejara a la universidad la encomienda de publicar las obras de Tablada, y precisamente ahí damos una vuelta completa y les digo que fue el volumen de Héctor Valdés, el primero de esta serie de publicaciones que inició el Abate y que empezó en 1971. Los demás ya, ¿por qué está en rojo? Porque Héctor Valdés obviamente son los mejores poemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene algunos poemas de Florilegio, algunos poemas de Al sol y bajo la luna, algunos haikus, en fin, fue tomando Tablada junto con el Abate varios poemas y acomodándolos y diciendo primera época, segunda época, etcétera. Y para no repetir en el volumen estos poemas, lo que hizo Héctor Valdés fue poner solamente los poemas nuevos, inéditos, ¿no? Y por eso quedó una compilación. Intersecciones, que es un libro que Tablada anunció muchas veces, que tiene muchos poemas. Si ustedes pueden ver ahí, pues es el que tiene más poemas. Esto es, creo, un poco una ilusión, porque tiene poemas sacados de muy diversos lugares. Miren, es realmente un batiburrillo, ¿no? De muchas cosas. Hay poemas sacados del diario, ¿no? El diario que editó Guillermo Sheridan, ¿no? Hay poemas sacados de el libro de Nina Cabrera, que es el libro de, pues un libro de memorias de Nina Cabrera sobre su esposo, ¿no? Y tiene este otro subtítulo, Puentes Rotos, que fue un libro, más bien es un título que Tablada anunció y que nunca llevó a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Héctor Valdés? Pues toma el título y dice, pues yo aquí voy a agrupar ciertos poemas, pero no dice muy claramente las razones por qué. Después, Compositions, que es un manuscrito que se quedó en la Universidad de Columbia. Tablada fue varias veces a la Universidad de Columbia a dar conferencias. Estaba también muy ligado con los periodistas norteamericanos y con la Liga de Periodistas Hispanos en Estados Unidos. Y allá se llevaron parte de sus papeles a la Universidad de Columbia y un investigador los juntó y publicó una tesis con estas composiciones que estaban en un cuaderno que se quedó por allá. Después de esto, Los ojos de la máscara, otro libro que no llevó a cabo, ¿no? Donde hay precisamente un poema llamado Quinta Avenida, que es una versión diferente del que todo mundo conoce como Quinta Avenida, ¿no? El que uno conoce como Quinta Avenida realmente no se llama Quinta Avenida, dice lo mismo, pero tiene otro formato, ya lo veremos, está en Al sol y bajo la luna, ese otro poema. Y haikus que estaban sueltos, por eso también hay tanto, y otra serie, intersecciones 2, intersecciones
Y yo tu alma en pena, que es igual al de Puentes Rotos. Entonces, por eso esta compilación es una compilación bastante cuestionable. Y otra serie de poemas que ya yo me puse a buscar en dónde, ¿no? Algunos los publicó Guillermo Cheria en unas revistas, otros mi amigo Héctor Perea. En fin, hay varias recopilaciones. Otros, una persona que tengo que mencionar aquí, que es una persona muy importante en la recopilación de las obras de José Juan Tablada, que es Esperanza Lara Velázquez, que hizo un catálogo de las publicaciones de Tablada en publicaciones periódicas mexicanas, ¿no? Y que, por ejemplo, pues, tiene este poema, ¿no? Que lo recogió ella. Cada poema también trae su historia, ¿no? Aquí. Viene, es un inédito manuscrito del archivo de Esperanza Lara Velázquez dado a conocer en esta edición, ¿sí? Y ahí estaba, ¿no? Hay otros por ahí, seguirán apareciendo, como sucede con todos los escritores, ¿no? Y regresando aquí, regreso a la otra parte, ¿no? Hay otra sección que me parece importante aquí, que son los epigramas. Hay unos muy graciosos, por ejemplo, les voy a leer este es buenísimo, un poco triste también y un poco sádico, ¿no? Porque es a Julio Ruelas, que fue un gran amigo de él, y dice: Ruelas nada cual delfín, con donaire y perfección, antaño nadó en el Rin, hogaño nada en el Ron, ¿no? Y a otros más les aplicó estas al doctor Atl, ¿no? De Bartolomé el homónimo, ya que emularlo no pudo, se ha adjudicado un seudónimo que parece un estornudo. Era tremendo, todo el mundo le tenía pavor, porque sí, era. Este también es muy bueno. Hay bates de guitarrita y hay bates de guitarrón, unos van a Santanita y otros van a Santanón. Cuando se puso a perseguir a un delincuente. Pistola en mano, que era su estilo, ¿no? Y así es en fin, hay otro aquí a Atl, ¿no? La relación con el doctor Atl es una relación importante que creo que Luis Ríos ya la ha repasado o la ha visitado al menos, ¿no? En un abordaje muy bueno de la obra de José Juan Tablada. Como crítico de arte, ¿qué sucede con la obra de Tablada? Que es tan plural que no había sido abordada de una manera más sostenida desde el punto de vista de las artes plásticas, que es muy importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, una de las salas del museo, de nuestro Museo de Arte Moderno, se llamó José Juan Tablada. Si ustedes buscan en internet Museo de Arte Moderno José Juan Tablada y van a encontrar que hay algo de José Juan Tablada en el Museo de Arte Moderno, pues era el nombre que llevaba una de esas de las salas del Museo de Arte Moderno, y no sé si ya se lo retiraron desgraciadamente. Y bueno, Luis Ríos rescata eso. Luis Ríos participó en la exposición de Pasajero 21, haciendo unos paralelos maravillosos entre. Mostrando cómo hay influencia de las recomendaciones que Tablada hizo sobre la cultura japonesa a los pintores, sobre pintores japoneses, ¿no? Esa es otra parte que está aquí y que, siendo la parte fuerte, la de poesía, me ha dado oportunidad de ir saltando a varios otros aspectos de Tablada que se completarán ahora que les muestre. Aquí está la página de crónica. Estas crónicas estuvieron muchos años en discos compactos, pero que se volvieron obsoletos porque eran tecnología MS-DOS y, como ustedes saben, la caducidad de la tecnología hoy es un mal con el que tenemos que vivir, ¿no? Y acaban, por ejemplo, de cancelarnos el flash, ¿no? Lo han vuelto a revivir con otro programa, ¿no? Y bueno, por ahí hay unas animaciones de unos poemas de Tablada muy buenas que se publicaron en la revista de la universidad, en la revista digital universitaria se publicaron estas animaciones. Y que bueno, esperemos pronto poderlas ofrecer también aquí en el portal. Les tengo yo echadas la mira, espero poderlas rescatar, ¿no?
tenemos aquí 725 crónicas de la Babilonia de Hierro, que son las crónicas que escribió entre estos años en Nueva York, que inician con una crónica muy importante, que es esta de 1919. Vamos a verla. Mostrar, vamos a tener que me la muestre. A ver. Aquí está, Artistas Mexicanos en Nueva York. Aquí está. ¿Por qué digo que es importante? Porque esto fue casi que la puerta de entrada de Tablada a Estados Unidos. ¿Y dónde, y qué, quién está aquí, ¿no? Aquí están dos artistas plásticos importantísimos en el desarrollo de Tabladas. Uno es Marius de Sayas, ¿sí? Y el otro es José Torres Palomar. A Marius de Sayas creo que mucha gente lo conoce. Antonio Saborit hizo una excelente par de publicaciones y una revisión de los escritos críticos que produjo Marius de Sayas en Nueva York, mexicano, veracruzano, ¿sí? Que se exilió allá y comerció con arte, conoció a Picasso, en fin, era una gente con una vida muy, muy dinámica, dirían un gran emprendedor hoy en día, ¿no? Una persona también del medio periodístico. Su padre había dirigido un periódico y varias otras publicaciones, tanto en México como, no sé si allá llegaron a dirigir, no lo recuerdo. Y Juan Olaguíbel, también otro artista plástico no muy conocido, ¿no? De Palomar, lo que tengo que decir importante es un artista plástico que no ha sido, creo que no está muy presente. Se presentaron en la exposición Pasajero 21 varios calogramas, ¿no? Y la palabra nos suena, ¿no? Calograma, caligrama, ¿no? Es una palabra que da una cierta sospecha, porque dice uno, bueno, calogramas y caligramas están muy cerca. Tablada da una etimología, en fin, queda una cuestión oscura de que, le habrá copiado a Apollinaire, ¿no? Porque esto sucedió por allá en 1914. Tablada sale exiliado de México por haber colaborado con Victoriano Huerta, ¿no? Sale todo mundo huyendo porque Carranza amenaza con enjuiciar a toda esta gente que había colaborado con Huerta. Entonces sale huyendo también, y al igual que otro personaje que es un personaje muy interesante, que es el doctor Aureliano Urrutia, de quien se dijo que fue el quien le extirpó la lengua a Belisario Domínguez, que es una gran mentira, ¿no? Es una gran mentira, es una de estas leyendas revolucionarias, ¿no? Porque fue en la post-revolución que se produjo esta leyenda de que él le había extirpado la lengua a Venustiano Carranza, lo cual es falso, falsísimo. Fue un gran médico, ¿no? Que sí fue secretario de Gobernación por creo que 3 meses de Huerta, y entonces se exilió en San Antonio. Tenía una clínica en Coyoacán, y el doctor Urrutia fue quien le dijo a Tablada: compre terrenos aquí en Coyoacán, le conviene. Entonces Tablada fue a comprarlos. Ya Tablada compra estos terrenos en 1906 aproximadamente, y ya era vecino, eso es otra de las cosas que hay que subrayar, ya era vecino de Coyoacán, ya le gustaba vivir en Coyoacán. Tenemos noticias de, por lo menos en 1899, ya estaba rentando una casa en Coyoacán. Entonces, sí, ya era vecino de por allá, incluso antes de irse a Japón y antes de casarse también, ¿no? Por primera vez con la sobrina de Justo Sierra, ¿no? Que es
otra cosa que él se convirtió en un estorbo para él, en fin, y esa relación es una relación que está poco clara. Yo no he logrado conseguir una foto de Lili Sierra. Si alguien que me está escuchando me dice, ve a conseguir la foto de Lili Sierra, me encantaría que me mandara un mensaje, porque pues podríamos ponerla. Tenemos fotos de novia de Nina Cabrera, pero de Lili Sierra no. Bueno, esta crónica los invitaría yo a leerla. Narra cómo están triunfando los artistas mexicanos en Nueva York en esta ultramodernista Modern Gallery, ¿no? Que tiene Marius de Sayas en Nueva York, ¿no? Entonces, sí hay un contacto con Marius de Sayas. Sí, Marius de Sayas estaba haciendo una poesía de corte futurista, pero Tablada ya había visto la exposición futurista en 1912. Entonces, si fue a ver una exposición de pintura futurista en 1912 en París, pues no le iba a estar copiando a Marius de Sayas. Ya había visto la poesía futurista en París. Entonces, ese es uno de los argumentos que yo doy para decir que esta parte de oscurecer el genio de Tablada, atrás de vincularlo como derivativo de Apollinaire, que Apollinaire no digo que no sea un muy grande poeta y que le haya merecido una admiración a Tablada. Hay referencias de Tablada constantes en su obra, bueno, si no constantes, suficientes, digamos, en su obra, y seguramente se hallarán más, ¿no? No hay, por ejemplo, menciones de Vicente Huidobro, ¿no? También esa historia entre Vicente Huidobro y Tablada es una historia también muy interesante que habría que revisar, porque ahí sí el nombre de Huidobro no lo he encontrado por ningún lado, ¿sí? A pesar de que los dos colaboraron en unas obras, miren, les cambio aquí a otro canal, ¿no? Que es otra parte importante, obras de Edgar Varese, ¿no? ¿Qué es lo que hace Tablada? Miren, aquí vemos que Edgar Varese escribe estas ofrandes para poemas de Vicente Huidobro, Tablada y Tablada, ¿no? El poema de Tablada está escrito en francés, ¿sí? El de Huidobro también, ahí están las traducciones, ¿no? Pero escuchen la música de Varese, es una música experimental, ¿no? Es una música complicada de escuchar. Yo tengo como favorita otra pieza que me parece mejor, que es esta Ionización, ¿no? Es una pieza para flauta fabulosa. Si tenemos tiempo aquí, podremos escuchar un fragmento, ¿no? ¿O por qué no? Vamos a ver si se escucha. ¿Se podrá escuchar este? Creo que hay que habilitar el audio en la A ver. conexión del Zoom. Allá. Sí. Aquí, ok. Si no, igual lo podemos compartir ahorita después Sí, si no, de la pausa. ok, si no lo puedo pasar en el. Lo puedo pasar como audio aquí, compartido, y ya cada quien lo puede escuchar. Está. Muy bien, ahorita yo comparto en las redes el enlace que nos acaba de pasar Rodolfo. Sí, y va este otro que es el de la pieza. Ay, perdón. Y para quienes nos siguen en esta transmisión, recuerden que pueden ir dejando sus preguntas, ya tenemos algunas por ahí, sus inquietudes para que Rodolfo Mata pueda dar respuesta cuando hagamos una pausa para las preguntas y los comentarios, que nos da mucho gusto siempre escuchar lo que nuestros ponentes responden a las inquietudes que van surgiendo durante la transmisión. Perfecto, Gene. Pues volviendo aquí,
Tenemos estas crónicas, son 725 crónicas en las que ustedes pueden buscar cantidad de cosas. No me voy a detener, tal vez en un momento dado aprovechemos esta posibilidad para buscar algunos detalles. O podemos aprovecharla y decir que Apollinaire. Tenemos cuatro, precisamente una crónica dedicada a música del momento y el ultramodernismo musical, que Tablada precisamente habla aquí de Varese, ¿no? Miguel Covarrubias, el Salón de los Independientes, en fin, hay esa referencia, incluso en esta, la de debut, digamos, su debut en Nueva York. Y México de día y de noche, quiero decir también aquí que la Babilonia de Hierro, el disco estuvo prologado por Esther Hernández Palacios, una gran tabladista, y México de día y de noche fue el segundo CD que publicamos en Filológicas, lo hizo Pilar Mandujano, ¿no? Habla de la crónica que escribió Tablada en estos años ya en México, y ahí hay cuestiones importantes, sobre todo alrededor del gobierno de Cárdenas, ¿no? De lo que era la fisonomía de la Ciudad de México, sus estancias, sus andanzas en Cuernavaca. También él vivió en la colonia, en la calle Mirabal, o en la colonia Mirabal, ¿no? Hemos tratado de localizar la casa ahí está un poco más difícil. Hay fotos. Pero, en fin, y tenemos aquí abierta una sección que iremos completando en El País del Sol. Hay muchas otras crónicas que merecen, por ejemplo, las crónicas que fueron publicadas en Sudamérica. El viaje de Sudamérica, que es fundamental en la obra de Tablada, pues sí merece un capítulo especial. ¿Por qué? Porque ahí también vemos un Tablada que se logra internacionalizar hacia Hispanoamérica. Entonces, eso me parece muy importante. Tuvo una influencia decisiva, yo creo que en el desarrollo de las carreras de mucha gente, ¿no? El poema breve, ¿no? Llegó también él allá como japonista, pero el poema breve empezó a tener sus repercusiones muy, muy importantes. Pasemos más adelante, si no, no vamos a salir. Les digo que es un mundo enorme, ¿no? Está Hiroshige, que tenemos aquí una versión, es un libro que él publicó en 1914, cuando estaba a punto de irse al exilio. Publicó este libro, que es un libro que tiene una serie de imágenes, está dedicado, es una especie de monografía dedicada a este pintor japonés, que completa otros pintores japoneses que llamaron la atención de los hermanos de Goncourt, que eran escritores franceses muy admirados por Tablada, especialmente no los dos, y dedican estos escritores a otros, a Hokusai, a Utamaro, y no recuerdo ahora quién era el otro pintor, pero son cuatro, y entonces Tablada dice, pues yo voy a completar esta tetralogía con haciendo este libro sobre Hiroshige, ¿no? Entonces tenemos aquí Hiroshige, tenemos cartas y entrevistas, que es una sección que apenas podemos, hemos ido llenando. Hay muchas más cartas que estas, ¿no? Aquí están dos cartas muy importantes, que son la carta de Ramón López Velarde a Tablada y de Tablada a López Velarde. Ramón López Velarde le manda la carta de una manera privada y Tablada le responde en el periódico, precisamente hablándole de la poesía ideográfica. Él le llama poesía ideográfica, ¿no? Aquí sí, podemos leerlo en algún momento cuando pasemos ya a ver al detalle, regresaremos sobre estas cartas, ¿no? Y hay, en fin,
muchas otras entrevistas y cartas importantes, ¿no? Hay, por ejemplo, una entrevista recordada por un autor, Rafael, se me va ahora el apellido, pero es un autor colombiano, si recuerdo bien, no venezolano, ¿sí? Que habla de la librería Los Latinos, que fue una librería que tuvo Tabla de Nueva York, de la cual también no teníamos muchas noticias de qué sucedió con ese proyecto, esa librería que no fue adelante. Y tenemos críticas sobre José Juan Tablada, que sí tenemos mucha y hay mucha más, ¿no? Empezamos desde los prólogos, ¿no? Son los prólogos que los espaldarazos, les decía yo hace unos momentos, que es el prólogo dado. Ah, no, este es mi prólogo, perdón. Este es otro prólogo a la feria. Estos son los prólogos que yo publiqué, perdón. Estamos aquí. El florilegio de José Juan Tablada, ¿no? Es un artículo de Luis G. Urbina, ¿no? Y nos vamos hasta los últimos. Sí, tenemos en los últimos el de Martín Camps, que es el artículo en donde se describe el hallazgo de la constancia, ¿no? Tenemos algunos artículos interesantes. Hay uno que me parece fundamental, que creo que es este. Es el de Salvador Elizondo, que creo que es un artículo poco conocido. Hay otras apreciaciones muy importantes que iré yo a citar dentro de unos momentos, que son las opiniones sobre de José Emilio Pacheco y de Octavio Paz, que hay que reconocerle en este caso a Octavio Paz, sí, una reivindicación de Tablada. Si ustedes recuerdan, pues sí, y movimiento, ¿no? Hay un lugar especial ahí para Tablada, un lugar muy especial, ¿no? Y yo creo que las lecturas de Octavio Paz sobre los poemas de la feria son lecturas muy, muy acertadas. Bueno, vamos adelante sobre la crítica. Tenemos una iconografía. En iconografía tenemos el archivo gráfico, que fue el proyecto original de la página anterior, ¿no? El proyecto original. Y aquí lo tenemos más. Yo creo que está mejor, ¿sí? Sí, está mejor que el anterior. Tenemos una serie de secciones y cada nota de estas tiene su. Cada imagen del archivo gráfico tiene su historia, ¿no? Esta es la casa de Tablada, ¿no? En Yokohama, ¿no? Entonces era también un poco aberrante que Tablada se hubiera dado el trabajo de dibujar a la acuarela una casa para mentir acerca de un viaje. Entonces a mí me parecía realmente delirante cuando había gente que decía que no había ido. Yo decía, bueno, ¿y para qué hizo esto? O sea, además, si hizo esto y lo fue y lo expuso, no sé, en la galería de Marius de Zayas o qué sé yo, pues lo entiendo, ¿no? Pero que haya quedado en su archivo ahí escondido y tuviera esa leyenda con la letra de Tablada, ¿no? Pues me parecía muy, muy descabellado. Cada una va acompañada de una nota. En fin, es material que nos sirve también para cruzar mucha información, porque otra vez todo tiene recurso de buscar en él, ¿no? Tenemos una parte de testimonios que fue una parte muy interesante, elaborada concebida, digamos, como una manera de organizar la información que tuvo Jorge Mendoza Romero, ¿no? Que colaboró en el proyecto. Y aquí, bueno, tenemos una cantidad de otras cosas. Están entre estas fotografías en otras colecciones, ¿no? Tablada que tiene muchos rostros, si ustedes ven, va cambiando. Va cambiando. Aquí tenemos, esta es la foto más
última, digamos, de tablada ya está muy grande. Esta es su casa en Cuernavaca y continúa teniendo, en fin, una serie de adornos. Aquí no se pueden apreciar, pero hay adornos que corresponden, digamos, que son la historia de su vida, ¿no? Porque también esto es algo importantísimo en la obra de Tablada, con todo este cruce de él haberse dedicado a hacer acuarelas, ser coleccionista, ser entomólogo o naturalista, ¿no? Todas estas dedicaciones que él tuvo hacen de él una personalidad muy compleja, en la que para abordar su obra también había que verla desde la parte de la creación plástica, ¿no? Entonces eso también enriquece muchísimo esta pluralidad de Tablada, ¿no? Y este deseo, esta inquietud tan grande que tenía, ¿no? Volviendo aquí a la parte de iconografía, ¿no? Les decía, y tenemos la colección de estampas japonesas. Aquí quiero mencionar que este es un proyecto también que está en curso, ¿no? Es un proyecto en el que está Amaury García, que es director del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México, y que fue quien organizó junto con Bellas Artes, ¿no?, la parte de esta exposición que he mencionado, Pasajero 21. Entonces, esta parte necesita más trabajo, estamos en vías de hacerlo. Como ustedes ven, es una cantidad de trabajo enorme, y estas estampas pues estaban en la Biblioteca Nacional, se descubrieron en un momento, y hay toda una historia de estas estampas, que hay parte de esta historia recogida en unas pocas palabras aquí en las presentaciones. Hemos batallado también para hacer estas presentaciones, para poderle dar el debido acompañamiento de qué fue, cuál es la historia de todo esto, qué es lo que contiene cada una de las partes de este sitio grande, ¿no? Los créditos también, hay una cantidad de créditos grandes, ¿no? Porque en este proyecto, y quiero subrayarlo, participamos muchos. Sí, mucha gente ha participado en este proyecto. Y tenemos aquí lo que fue realmente la pieza de el argumento principal, ¿no?, del proyecto, de este último proyecto que duró 2 años. Y es esta cronología que, como todas las cronologías, es una cronología que se va haciendo encima de otra cronología, encima de otra cronología, y que obviamente nos, a veces toma esa información, ¿sí? Es difícil dar crédito en las cronologías, pero lo que sí se puede hacer es dar el crédito de la información que está en la cronología, cosa que muchas otras cronologías anteriores no hacían, y nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Tablada, donde tomamos el árbol genealógico, esta otra información está también en otros lados. Todos estos detalles no están en este centro, ¿no?, que dice aquí la base de datos generada por el Seminario de Genealogía Mexicana. Este es un proyecto fabuloso de universitario también. Es un proyecto de genealogías mexicanas que tiene que ver con, bueno, con nuestro país, ¿no?, y que compite de alguna manera con otras genealogías que están hechas por los mormones, por ejemplo, ¿no? Hay genealogías que están por ahí, el Family Tree, ¿no?, que está por ahí. Los datos de las fotos, ¿no?, estos datos de esta foto, ¿no?, y hay también ligas vivas, ¿no?, aquí. Esto forma parte del archivo gráfico, ¿sí? Entonces aquí tenemos un comentario, un poema, ¿no? En fin, tratamos de ser firmado por Esperanza Lara, ¿no? Entonces Esperanza Lara hizo la nota. Este es un poema que está, si recuerdo bien, lo tenemos en,
lo podemos buscar. Realmente se puede buscar, busco regreso a mi niñez y encuentro dónde está, en qué parte está este poema, ¿no? El reverso, donde se anota muy probablemente por la caligrafía, es tablada quien anotó su edad, ¿no? Y pues regresamos aquí a nuestra cronología. Y así están todas las partes, ¿no? Entonces, es un sitio muy, muy, muy rico. Tiene esta parte de descargas también. Aquí hay otro producto más, digamos, de alrededor de la obra de Tablada. Se los mostraré aquí qué es lo que hace esto muy brevemente. Aquí está. Aquí lo que tenemos es la poesía de Tablada completa o casi completa, porque les digo, cada día en el proyecto nos surgieron algunos otros poemas que no conocíamos y los integramos. Lo bueno de este sitio es que es un sitio dinámico, que tiene una estructura muy bien hecha, ¿no? La hicieron los ingenieros Iván Miceli del Instituto de Investigaciones Filológicas, y que nos va a permitir estar actualizando el sitio de una manera más dinámica, les decía. Aquí está toda la poesía. Este trabajo lo hice yo junto con Diego Bonilla. Y aquí están, bueno, los mismos. Aquí está el doctor Atl. ¿Sí? Pero aquí lo que tenemos, ¿no? Otro epigrama para el doctor Atl, ¿no? Que desatan tornillo te perfora y te taladre, pues no has abierto murillo y vino a verte tu padre, ¿no? Entonces, bueno, yo veo aquí padre y me voy y doy un clic y me encuentro a la siguiente aparición de la palabra padre. Y así puedo yo desfilar por la palabra padre en todos los poemas de Tablada, ¿sí? Y ir viendo dónde va apareciendo, ¿no? Aparece en este otro poema, que es una traducción, ¿no? Una traducción de un Eugenio de Castro, Eugenio de Castro, ¿no? En portugués. Y tenemos esta otra parte, ¿no? Esa es la manera, digamos, de navegar este lado, ¿no? El lado del índice cronológico, obedeciendo el ordenamiento de Héctor Valdés. Y tenemos acá de este otro lado un hiperíndice de palabras. Entonces aquí tenemos palabras que suceden en varios poemas y nos podemos dar cuenta de cuál era el vocabulario poético de Tablada. Entonces habrá cosas que consigne, habrá cosas que no. Hay muchos abismos, digamos, este abismo. Tuvimos que hacer esto. Plurales no se discriminan por el programa, ¿no? Pero no está, creo que no estorba, ¿no? En fin, podemos buscar sobre mariposas, ¿no? En fin, es una herramienta para eso. Es también tiene su lado lúdico, desde luego, ¿no? Y otra vez podemos seguir haciendo esas navegaciones. Entonces, en eso consiste este programa. Lo pueden ustedes bajar de la página. Ahí vienen las instrucciones y todo. Hicimos un video para que lo puedan ustedes bajar, ¿no? Y volviendo a esto, tenemos también una edición de En el País del Sol. Aquí se lee. Teníamos anteriormente un PDF, ahora tenemos un libro de este estilo, ¿no? Ok, pues veo que se nos ha ido una hora nada más en recorrer el sitio, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de información grande. Ya cuando ustedes, yo espero que en un par de meses, consulten www Tablada, ¿no? Que ahora no nos. Si ustedes consultan .unam.mx, les va a llevar a este, pero en un futuro, cuando esté ya todo
listo, les va a llevar al otro y vamos a tener este como un sitio histórico. Esa es la idea del proyecto. Bueno, pues yéndonos a esto, voy a cerrar todas estas páginas y volverlas a abrir para irnos ubicando y ir comentando ya algo más sobre entrar a la obra. Hasta ahorita creo que ha sido un relato más bien de una semblanza general, ¿no? Y vamos más ahora sobre la vida, he ido dando unos saltos en la vida de Tablada, pero podemos hacerlo ahora a través de la cronología. Ponemos a abrir aquí todo. Y voy a hacer un recorrido muy breve de los primeros años de la vida de Tablada, ¿sí? Y después me iré a comentar yo lo que creo que es su poética y una visión general de sus libros, ¿sí? Alguna parte de apreciación crítica sobre él, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos aquí es un viaje a Mazatlán. ¿Por qué es importante este viaje a Mazatlán? Mazatlán tiene un lugar importante en la obra de Tablada porque su madre era de allá. Entonces, él al principio de sus memorias cuenta que hace un viaje y recuerda el pasaje en diligencia a Mazatlán. Es una apertura muy bonita de sus memorias, que sus memorias van a abarcar desgraciadamente nada más de su niñez hasta 1914, que es cuando abandona su casa de Coyoacán, se despide de su jardín japonés, de su sauce, su saúz, como le decían, y de sus amados libros y su biblioteca, y se va al exilio. Entonces, ahí acaban los dos volúmenes de memorias que fueron publicados primero por Conaculta, ¿no? Y que ahora han sido vueltos a publicar por el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? El primero se llama La Feria de la Vida y el segundo se llama Las Sombras Largas. Entonces, este Mazatlán fue muy importante porque él pone Mazatlán como, digamos, el lugar a donde él reconoce un imaginario oriental, ¿sí? Su afinidad con Oriente, dice la pequeña nota. Entonces, hay unos recuerdos de él consultando una imagen, unos libros de imágenes en casa de su familia allá en Mazatlán, y entonces cuenta su viuda, ¿no? Nina, que él se aferró de muy niño a un libro de estampas, que era un libro de estampas que se sobreentiende que era un libro de un pintor japonés, posiblemente Hiroshige, ¿no? Y que cuando se lo quitaron lloró, ¿no? Entonces, sí, obviamente, como toda la parte de memorias está reconstruido, ¿no? Parte de esto cruzado con el diario, que el diario tiene una función muy especial porque llegó muy despedazado. Guillermo Sheridan lo arregló, lo acomodó, ensambló los pedazos, omitió algunas partes gráficas sobre todo, porque en esto quiero insistir, la parte gráfica no era apreciada, yo creo que en su justa dimensión era una especie de adorno, ¿no? Cuando yo creo que en un pintor, pintor poeta como Tablada o poeta pintor, ¿no? Es muy importante. Entonces sus diarios tienen una serie de dibujos muy bonitos que están en esta parte de testimonios gráficos. Hay algunos testimonios gráficos de su obra de su obra gráfica, digamos, ¿no? sus dibujos. Entonces, Mazatlán tiene ese lugar importante y también tiene un lugar importante porque él estuvo para tomar el lugar de Amado Nervo en el Diario de la Tarde, si recuerdo bien, y
allí se porta de una manera muy escandalosa, ¿no? Hace una serie de desmanes, ya había publicado Misa Negra, entonces va a provincia a comportarse de una manera escandalosa y lo logra, ¿no? El caso es que acaba regresando, no está muy claro porque quien cuenta la historia es solo él, ¿no? Y habría que buscar otra versión de qué fue lo que hizo ahí. Él se retrata incluso en las memorias como un avión, y dice, yo era un avión que andaba volando por los cielos de Mazatlán y era medio imparable, ¿no? Y después ya cuenta más detalles de esta estancia, medio enloquecida. Tablada tiene un episodio con drogas importante, ¿no? Que también forma parte de un poco la leyenda negra de Tablada, ¿no? Luego la familia se va a residir a Puebla, ¿no? También tienen una parte en Puebla. Hay una parte de iniciación poética de Tablada aquí, un vínculo con Manuel M. Flores, y dice aquí, ¿no? Elogia sus dibujos y le obsequia una caja de acuarelas. Entonces, aquí también es como una pista que yo he tomado frecuentes veces para decir, bueno, Tablada estuvo interesado en la imagen, incluso podríamos decir que antes de haberse interesado en la palabra, ¿no? Entonces, es un episodio muy importante. Ya en la Ciudad de México, el tío Pancho, que no tenemos identificado bien por nombre, pero esperamos poder localizarlo ahí en esa genealogía, ¿no? Lo introduce a la apreciación de las artes plásticas, y entonces él atraviesa una suerte de iniciación poética en esa experiencia con el tío Pancho. También el tío Pancho lo inicia en la parte de naturalista, porque hay un aspecto de Tablada que ese aspecto sí ha sido un poco abordado, y es él como naturalista. O sea, él como entomólogo amateur, ¿no? Él como amante de las setas, ¿no? Hay un libro de él importante sobre los hongos mexicanos en el que todas las acuarelas son suyas. Y hace unas descripciones poéticas de los hongos, ¿no? E incluso los cuidados que se deben de tener para no envenenarse con ellos. No habla de hongos alucinógenos, se lo aclaro, ¿no? Porque inmediatamente dice, ah, pues sí, tuvo experiencia con drogas, seguro, luego se tomaba sus hongos. No es cierto, ¿no? Tenemos una experiencia también, tengo un paso por Tacubaya, se instala con la familia en Tacubaya, estudia y conoce a Julio Ruelas en el Instituto Científico Industrial, y se la pasa en la juerga, adolescente. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación con un poema que encontramos y que está aquí en presión de adolescencia. Miren, vamos a hacer un ejercicio de lectura, digamos, de un poema que es un poema no lineal, ¿no? Entonces dice, entre las barras de luz y tiniebla verde de la celosía del burdel, vi temblando los ojos del antifaz, las ancas de la yegua carnal, el tembloroso núcleo hirsuto del misterio sexual. Vean ustedes las rimas internas también, que hablan de un poeta modernista, ¿no? Que se está adaptando a las nuevas formas, ¿no? Lo vamos a ver también con Lipo, porque Lipo, que es el poema inicial de Lipo y otros poemas, es un poema que está principalmente hecho para ser leído de una manera lineal, ¿sí? Aunque tiene sus saltos, pero principalmente lineal, tiene una serie de rimas. Y aquí, bueno, tenemos esto que es muy futurista, dice, olores de incienso y yodoformo. Vamos a tratar aquí de aumentarlo. De alcohol y de, en fin, no lo alcanzo a leer, pero lo podemos leer en otro lado. Se
quebraba una helada luna romántica en la calle desierta, latidos de mi corazón, impresión de adolescencia, el título con un recuadro para distinguirlo. Entonces, bueno, pues inmediatamente nos vino la relación y pudimos hacer el vínculo de un lado a otro de la cronología, ¿no? Seguimos, tenemos este dibujo, también un dibujo muy temprano de 1884, un dibujo del castillo de Chapultepec, ¿no? Pasa ahí es donde se dedica a la entomología y hay una curiosa anécdota sobre este asunto. Muere su padre, ¿no? Su padre, según esto, lo iba a becar para que se fuera a estudiar pintura a Europa y pues se murió y ya no tuvo, y entonces se tuvo que dedicar al periodismo, ¿no? Y se inicia en el periódico. Y tenemos la publicación del primer poema, es este poema A, ¿no? Es un poema también modernista, ¿no? Es un poema tradicional, no creo que valga la pena que nos detengamos a leerlo. Si quieren ustedes, en un momento dado, lo pueden leer también en el descargable, ¿no? En nuestro sitio descargable. Comienza a publicar en El Universal, en fin, y se va acomodando, colabora con varios periódicos. Hemos hecho algunos descubrimientos aquí. Coral Velázquez, que ha estado colaborando conmigo, ha hecho estas publicaciones, publicó en México Gráfico. Esto no estaba recogido en el catálogo de Esperanza y encontramos algunas cosas. Y hay una relación, este periódico era de Villazana, caricaturista, y era director, propietario e ilustrador. Entonces, él colabora ahí. Hay un capítulo en sus memorias en donde está relacionada el paso por las páginas de México Gráfico, ¿no? Y qué opinaba de Villazana, porque Tablada hace esa reseña de estos artistas en Nueva York y Mario de Sayas también se desarrolló como caricaturista. Es un caricaturista muy notable, importante, de altos vuelos en Nueva York. En fin, siguen una serie de colaboraciones y hasta que llegamos al poema Misa Negra. Y después los primeros poemas de corte oriental. No sé si detenerme aquí en lo del primer poema, qué es lo que sucede con Misa Negra. Yo creo que sí vale la pena, voy a ponerlo aquí. Miren, vamos a abrirlo aquí. Perdón, aquí. Oh, Dios mío. Aquí hay fantasmas en la Casa Estudios en Año Soledad. Sí, sí. Han ocurrido episodios inexplicables. Entonces, tratándose de un poema tan, tan perverso como Misa Negra, era ya casi sí, que lógico, esperable, sí, que en algún momento. Que se nos extraviara, ¿verdad, Gene? Sí, el poema lo podemos sí leer acá, lo podemos buscar aquí en la parte de poesía, lo leemos. Es un poema, Misa Negra. ¿Qué es Misa Negra? Y también no solo Misa Negra, sino, bueno, además la frase Misa Negra no solo está en el poema Misa Negra, ¿eh? Aquí no está diciendo que está en estos otros más, ¿no? Entonces dice, noche de sábado callada está la tierra y negro el cielo, palpita en mi alma una balada de doloroso ritornelo. El corazón de sangre herido por el cilicio de las penas y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. Amada, ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo y a mi locura dulcemente lleva a la cárcel de tu brazo, de tu abrazo. Noche de sábado, en tu alcoba flota un perfume de incensario
El oro brilla y la caoba tiene penumbras de santuario. Y allá en el lecho do reposa tu cuerpo blanco, reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. Muy baudeleriano, ¿no? La verdad, ¿no? Porque la cabellera de en los poemas de Baudelaire, ¿no? Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura y con el óleo de mis besos ungir de diosa tu hermosura. Quiero cambiar el verso ardiente de mis estrofas de otros días por el incienso reverente de las sonoras letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ara de tu pecho y de tu boca la capilla y celebrar ferviente y mudo sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Y con eso bastó para que se armara un escándalo mojigato de la época, ¿no? Y aquí está también el canto, el grito de las brujas, ¿no? En el Sabbat. Hay esta poesía decadente, ¿no? Esta poesía diabolesca, de alguna manera, le encantaba a Tablada, ¿no? Era moda, ¿no? Y hay por ahí las neurosis también. Hay un libro de un poeta francés que se llamaba Jean Richepin, que se llama Las Neurosis, precisamente. Hay una máscara, un texto de esos textos que son máscaras en los que se describe a un artista, ¿no? La máscara dedicada a Jean Richepin nos da una idea de qué andaba por ahí en la imaginación poética de Tablada. Y lo que nos dice Tablada aquí en su reseña, digamos, del episodio, ¿no? Nos dice: Aventura literal es un poema aciago y fecundo, ¿no? Sí, aciago porque le cerró las puertas de muchas cosas, tuvo que renunciar a dirigir una sección de un periódico. Y esta fecha está equivocada, esto es 1893. ¿Por qué salió equivocada? No lo sé, pero es 1893, ¿no? Y bueno, cuenta que estaba en este periódico de Fugaz Vida, ¿no? De Jesús Rábago, ¿no? Aquí dice quien anotó estas memorias fue Fernando Curiel, ¿no? Y el periódico en cuestión es El País, ¿no? En donde estaba trabajando Tablada, ¿no? Y bueno, va contando toda la historia del periódico, pero aquí lo que dice, que creo que es lo importante, ¿no? Es en dicha carta, una carta que lanzó Tablada, esto ha sido citado muchas veces, ¿no? Y está aquí, ¿no? Condenaba yo esa hipocresía grotesca de un público que toleraba garitas y prostíbulos en el corazón de la ciudad donde vivía y se escandalizaba ante la lírica vehemencia de un poema erótico. Lamentaba que la literatura tuviera que refugiarse como furtiva en una página de los diarios y estuviera sujeta a la censura de suscriptores y anunciantes, y proponía además que para remediar tal situación, reivindicar los fueros del arte y defender nuestra dignidad de escritores, fundásemos una publicación exclusivamente literaria y artística, animada por la filosofía y el sentimiento más avanzados, intransigente en cuanto a interés no fuera estético, y que proclamando su espíritu innovador debería llamarse revista moderna. En fin, esto es una visión retrospectiva y, como les digo, puede ser muy exagerada porque la revista ya creo que la estaba haciendo Couto, ¿no? Y el primer número, que es un número que no se sabe a ciencia cierta si se perdió o no se perdió, si la revista empezó en el número 2, por ahí, cuenta el amigo de él,
Valenzuela, ¿no? Valenzuela, que fue quien le dio el primer empujón a la revista, empujón monetario, porque le iba muy bien a Valenzuela, que era un poeta mediano, digamos, ¿no? Pero un admirador, muy conocedor, un gran lector, ¿no? Y ayudó en el proyecto, que fue y recogió a quien estaba, pues había muchos borrachos entre los modernistas, de hecho, ¿no? Entonces, impulsó la publicación, pero bueno, la historia está ahí, y la historia del poema, pues sí, es una historia importante. Y el poema es un poema modernista. El que fue más conocido como poema, digamos, más apreciado, y esto lo dice sí, con mucha certeza Esther Hernández Palacios, no fue este, sino Onyx. Onyx, aquí lo tenemos. Torvo fraile del templo solitario, que al fulgor de nocturno lampadario o a la pálida luz de las auroras desgranas de tus culpas el rosario, yo quisiera llorar como tú lloras, ¿no? Porque la fe en mi pecho solitario se extinguió como el turbio lampadario entre la luz roja de las auroras, y mi pie y mi vida es un fúnebre rosario más triste que las lágrimas que lloras. Ustedes ven el artificio de rimar, hacer las rimas iguales, ¿no? Y dice, casto amador de pálida hermosura, o torpe amante de sensual impura, que vas novio feliz o amante ciego, llena el alma de amor o de amargura, yo quisiera abrazarme con tu fuego. Y otra vez, ¿no? Se repite las rimas, porque no me seduce la hermosura, ni el casto amor, ni la pasión impura, porque en mi corazón dormido y ciego ha caído un gran soplo de amargura, que también pudo ser lluvia de fuego. Oh guerrero de lírica memoria, que al asir el laurel de la victoria caíste herido con el pecho abierto para vivir la vida de la gloria. Yo quisiera morir como tú has muerto, porque al templo sin luz de mi memoria, sus escudos triunfales, la victoria no ha llegado a colgar, porque no ha abierto el relámpago de oro de la gloria mi corazón obscurecido y muerto. Fraile, amante, guerrero, yo quisiera saber qué oscuro advenimiento espera el amor infinito de mi alma, si de mi vida en la tediosa calma no hay un Dios, ni un amor, ni una bandera. Y fue muy celebrado. Valenzuela lo lee estando en un bar, ¿no? Lo lee y, según cuenta Tablada, él escucha que alguien está leyendo su poema, ¿sí? Y entonces va y le pregunta a la mesera, dueña o balconista ahí del establecimiento, y le dice, ¿quién es? Y dice, ah, pues es el señor muy rico, fulano de tal. Y a partir de ahí se echa una cuerga de 3 días, muy al estilo modernista, ¿no? Y con sus episodios del Hada Verde y todas estas cosas que formaban parte de la mitología del modernismo, ¿no? Y en fin, pero hay otros poemas importantes. Voy a pasar ahora, yo creo que aquí a la parte de irnos más a la relación del texto y la imagen. En fin, ya no voy a, me voy a saltar esta parte, que son las obras que se han publicado, ¿no? Que es, todas las obras que se han vuelto a publicar, yo creo que los conocen. Genei mencionó aquí la antología, estaba este El Sitio Viejo, El Sitio Nuevo, esto ya lo vimos, y las acuarelas, esta acuarela la pinta en esta segunda estancia en Mazatlán, ¿no? Es una acuarela realmente bonita, ¿no? Y hemos ido viendo estas piezas de acuarela, que son, digamos, de un amateur con bastante destreza, ¿no? Aquí está este episodio importante, ¿no? Que les decía yo, también no teníamos una noticia muy clara
hasta que los periódicos empezaron a estar más abiertos a las búsquedas con buscadores electrónicos. ¿Cuándo había entrado Tablada a estar interno por drogas, ¿no? Y estas imágenes nos dieron una pista muy importante, porque esto es en San Hipólito, que fue hospital de locos un tiempo, hasta que llegó la revolución, creo, y fue entonces donde se acabó el hospital, se volvió cuartel y desapareció el vestigio de este lugar, ¿no? Que nosotros logramos encontrar una foto que me parece, se las voy a mostrar porque es una rareza, está aquí en 1895. Aquí están las acuarelas, ¿no? Y esta foto. Es una foto que conseguimos. Es una rareza, no la encontramos en ningún lugar, ¿no? Y es justo el lugar que él pintó. Entonces coinciden todas las fichas, ¿no? Para decir que él estuvo ahí, está la fuente, está todo ahí. San Hipólito, está muy, muy clara la relación, ¿no? Volviendo aquí a esta parte, ¿no? Tablada participó en el taller de Antonio Fabrés. O sea, sí intentó ser pintor. Anotó en su diario en 1905 que había ido a tomar clases con el profesor Antonio Fabrés, ¿no? De origen catalán, que llegó a México, y en donde participaron en su taller estuvieron Montenegro y Ponce de León, ¿no? Creo que estaban también, aquí estuvieron, en este taller estuvieron todos estos pintores, entre ellos estuvo Diego Rivera. Diego Rivera, con el cual tuvo una relación de ida y de venida, digamos, a veces agresiva, a veces generosa, ¿no? Hay por ahí también detalles en que cuando Tablada estuvo pasando dificultades en Estados Unidos, lo apoyó Diego Rivera ya cuando estaba muy bien localizado, ¿no? Bueno, esta anécdota ya la conté, que abrió este libro de estampas, ¿no? Y que lloró inconsolablemente, ¿no? Dice aquí Nina Cabrera, ¿no? Cuando alguien le quitó el libro de las manos, lloró inconsolablemente. El tío Pancho también les conté, ¿no? Ya lo pasamos, entonces vamos adelante. Aquí están algunos dibujos, ¿sí? La profecía del poeta Manuel M. Flores, ¿no? Que le da la caja de pinturas, ¿no? Tenemos aquí acuarelas que supone el abate, o más bien son dibujos a lápiz, perdón, no son acuarelas. El abate contaba que acerca de la... Él es el que anota esto, tiene un estudio, un ensayo sobre estos primeros dibujos de Tablada, donde habla de una hacienda que se llamó Chico Mostoc. No he encontrado huellas de esta hacienda, pero hay otras haciendas en las que el papá de Tablada, perdón, fue administrador, unas haciendas en Otumba, ¿no? Y varias imágenes de estas haciendas y de estos lugares polvorientos, la experiencia con el pulque, su amor por el pulque, ¿no? Tiene un gran aprecio por el pulque, porque era una zona pulquera. Y Tablada... algunos de los poemas de la feria tienen relación con esto, y también esta imaginería de los ídolos prehispánicos, los zopilotes, los zompantlis, ese tipo de imágenes también están en la poesía de Tablada y en otra parte de su obra, que es La crítica de arte, y un libro que se llama Historia del arte en México. Es un libro también que no se ha reeditado, que tiene una serie de problemas,
porque resulta que tiene fotografías de mala calidad, porque en 1927, cuando se publicó este libro, pues las fotografías no podían ser mejores, ¿no? Además, se publicó este libro con una serie de problemas de financiamiento, entonces acabó siendo publicado un poco a las carreras. Yo creo que hubieras tenido un mejor resultado si hubiera tenido un apoyo Tablada, si Tablada hubiera vivido aquí en México, no en Nueva York, ¿no? En fin, pero sigo con esta parte de Otumba, está esa relación, ¿no? La iniciación poética cuando habla aquí también de la hacienda de Suapayuca. Esta hacienda sí la encontré, sí existe todavía, ¿no? Los lugares, bueno, obviamente han cambiado. Y dice que el poeta cuenta que escuchaba en una noche, mientras se deslizó a ver a los adultos, ¿no? Las palabras ensayos, recitaciones y poesías que llamaron su atención. Y en fin, habla él que esta es su iniciación en poética, en la poesía como arte de la palabra hablada, ¿no? Sí. Entonces tenemos como esta doble iniciación, la palabra hablada y por otro lado la iniciación artística y por otro lado la iniciación como naturalista y observador, ¿no? De insectos principalmente. La pasión entomológica, ya lo comenté también, es una anécdota interesante que tiene que ver con el castillo, en donde él anduvo recogiendo estos animalitos, ¿no? Los recogía por la luz eléctrica, precisamente. Aquellos agentes me proporcionaron, que proporcionaron a mis cajas de naturalista los mejores especímenes fueron las golondrinas y la luz eléctrica, ¿no? Una gracia que me parece notable en la manera de estar describiendo su vida, ¿no? Seguimos adelante. Estos dibujos también son muy bien detallados. Parecen parte de un catálogo que no completó, ¿sí? Esto está en el archivo gráfico y entonces uno entiende esa pasión por el detalle y ese regodeo en la imagen, ¿no? Miren, estas es coleópteros, es una clasificación. Hemípteros, lepidópteros. Esta es su casa en Coyoacán. Ya el estudio, no sabemos si esta pueda ser Lili Sierra, no lo sé. Este cuadro también es importante. Parece que lo tenemos localizado, pero no es seguro si es una copia o no. Y varias piezas de las que él habla están aquí. Estos son los emakimonos, ¿no? Son rollos de pinturas japonesas, japoneses, ¿no? Y hay otro, está un Buda por aquí. Cerámicas también orientales, ¿no? Figuritas, en fin, es el detalle de esta foto que está en nuestra fototeca, la Fototeca Nacional, es impresionante, ¿no? También era coleccionista de cerámica, también era coleccionista de figuras prehispánicas, ¿no? Entonces, fue profesor de arqueología. En sus buenos años, cuando siendo sobrino de Justo Sierra, bueno, pues tuvo la oportunidad de gozar ahí de un respaldo, ¿no? Cosa que después, muy enojado, dice que ya no va a hacer eso y que se va a dedicar a ser un simplex mercator, dice, un simple mercader y voy a abandonar todo eso, creo que es en 1908, y también ahí tiene un encuentro con un personaje curioso del cual hay muy pocos datos. También si alguien llegara a saber, Víctor Ramond, él menciona a Víctor Ramond como quien lo conduce a la teosofía, ¿no? Después tendrá toda esta parte teosófica de su poesía y de su relación con el arte y su concepción de el papel del artista, ¿no? El papel del artista debe ser como de guía espiritual,
Sí, el artista, como tiene una sensibilidad superior, tiene una responsabilidad que cumplir en la sociedad y que es ser guía y tener una serie de valores. En fin, esas son sus creencias, ¿no? Miren, aquí hay un anuncio de una excursión científica, ¿no? Con el profesor José Juan Tablada, ¿no? A buscar. Visitar las renombradas ruinas de Tepoztlán. Entonces fue esto en 1906. Y, en fin, aquí están los datos. Vamos adelante. Yo creo que esta parte sí vale la pena leerla y comentarla. Es sobre el coleccionismo, ¿sí? Esta es una crónica. Importante, dice, coleccionar desde preciosas obras de arte hasta autógrafos de celebridades, desde raros minerales hasta flores campesinas disecadas entre las páginas del herbario, es interesarse en la cultura humana, arte o ciencia de la manera más fácil y cautivadora. Porque el coleccionador no busca solo el goce en la posesión, sino que persigue también el estímulo de la misteriosa aventura. De lo contrario, bastaría ser rico. Pero al comprar en bloque de una vez, se sacrificarían todos los placeres sucesivos y diseminados en el tiempo que la palabra colección implica. Prueba de la existencia de ese elemento de aventura es que el coleccionador, al hacer admirar sus preseas, refiere invariablemente cómo las obtuvo, por qué serie de coincidencias, sutilezas y verdaderos golpes de fortuna llegó ahí a dar con ellas. Y bueno, me pongo como ejemplo porque yo estoy aquí coleccionando cosas de la vida de Tablada, ¿no? Entonces les cuento todos los episodios que tuve para llegar a cierto lugar, ¿no? Entonces ahí se ve cuál es esta raíz y muy atinadamente Tablada la pone. Dice, pero de todos modos, coleccionar es placer de lujo requiriendo dinero o su equivalente en tiempo, ya que aquello de time is money no es un decir sino verdad inflexible de la vida moderna. Quien colecciona careciendo de dinero ha de suplirlo con tiempo, conocimientos profundos y multitud de sacrificios. El de mis horas de descanso me fue necesario, entre otros, para formar la importante colección de estampas mexicanas del siglos XVI a XIX que me ufano de poseer. Esta colección, que es otra colección que se perdió, se vendió, puede que esté en la biblioteca Vasconcelos, ¿no? Parte de sus libros de la colección japonesa fueron a dar a la biblioteca japonesa, parte de sus libros también fueron a, parte de sus cosas japonesas fueron a dar, ya lo vimos, a la Biblioteca Nacional, ¿no? Y otros libros están regados por el acervo general de la Biblioteca Nacional, otros están en Cuernavaca. Cuando se fue allá, donó libros a la Biblioteca de Cuernavaca. Dice, días hubo en que llegando a una librería de viejo inquiriendo sobre estampas mexicanas, el israelita me señaló una bodega profunda y polvosa diciendo, allí debe de estar, busque usted. Entonces, ve uno cómo es esta pasión democrática, la pasión del coleccionista, ¿no? Bueno, y es esta relación entre la imagen y el texto, ¿no? Esto es una ilustración de, aquí vemos, ¿no?, a Jesús Valenzuela como director de la revista Moderna, y tenemos, esto es de Gedovius, esta imagen es de Gedovius, y podemos empezar a ver que hay una relación entre el poema, ¿no? Dice, y que te abrace al fin mi alma tediosa, como crispa un murciélago sus alos, sobre el cáliz fragante de una rosa, ¿no? Y bueno, aquí hizo prácticamente una ilustración, Gedovius, ¿no? Y hay una relación de que primero vino el poema y luego vino la imagen, ¿no? Es Gedovius ilustró el poema, ¿no? Aquí tenemos al revés, ¿no? Bueno, la foto no fue a posar la señorita MacGregor, para el poema de Tablada, sino que lo escribió como se escribían los poemas en en las libretas, que llevaban las señoritas, ¿no?, a los bailes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos aquí otra relación.
Y este que es el poema más interesante, ¿no? Porque lo ilustró Ruelas. Entonces, la relación, incluso tablada la aprecia en una crónica que hace y dice que es muy compleja, ¿no? Es una relación que cada pedacito de esta imagen tiene una relación con este poema que no vale la pena ahorita dedicarlo una lectura porque es un poema muy largo, ¿no? Solo apuntar que es un poema ya que Tablada incluyó en Al sol y bajo la luna, es un poema que temprano, es de 1906, ¿no? Ya es un poema que rompe ya las reglas de la poesía muy medida, ¿no? Muy acotada, ¿no? Y de repente tiene unas líneas enormes, ¿no? Ya Tablada tenía ya una relación con otro disruptor del modernismo que es Leopoldo Lugones, a quien admiraba mucho y con quien tuvo también a quien le hizo una visita en París. Le hizo una visita en París y Lugones escribió el prólogo poético Al sol y bajo la luna, ¿no? Entonces, sí, esta imagen es sí, muy, muy impresionante, ¿no? Aquí hay unos locos, ¿no? Hay unas calaveras, unos cadáveres y finalmente está también este otro. Son todas imágenes de Ruelas, ¿no? Y aquí está esta imagen que es realmente impresionante, ¿no? Que es esta Salomé pariendo la cabeza del Bautista. Entonces es fuertísima, me parece brutal, ¿no? Y para la época, digo, yo creo que no sé por qué esto no les escandalizó también, ¿no? De alguna manera es muy, muy fuerte, ¿no? Un caso de éfrasis, ¿no? La pintura obviamente no está, la busqué yo, y es cuando Tablada va al Louvre y va a ver este cuadro y después hace un relato de esta imagen, ¿no? Hace una descripción, es lo que se llama éfrasis, ¿no? Y adelante tenemos esta éfrasis incompleta, no hemos hallado la estampa, ¿no? Que es un texto de Tablada japonista que fue reproducido muchas veces. Es muy, muy bonito, ¿no? Pero no sabemos cuál es la imagen. Y me dice a Mauri García, quien es el especialista en ukiyo-e, ¿no? En la estampa japonesa, que va a ser muy difícil que lo encontremos, ¿no? Sería un milagro, ojalá aparezca el milagro y lleguemos a encontrar la imagen que inspiró a Tablada otra vez en este afán de coleccionistas, ¿no? Tenemos aquí ya rumbo a Sudamérica a Tablada con Nina, a quien le llevaba, como ustedes pueden ver, varios años, ¿no? Y estos poemas que yo llamo la atención son previos a los haikus, pero miren ustedes qué poema maravillosos. A mí me encanta este poema de las medusas. Globulares azules y difusas, alumbrando cual pálidas farolas, la estela del bajel van las medusas como ámpulas de luz bajo las olas. Es una imagen maravillosa, muy especial ver unas medusas como ámpulas de luz, me parece un acierto poético sensacional. Y aquí tenemos un paralelo, ¿no? Peces voladores, esto lo escribe en la Crónica Marinas y después en el Jarro de Flores. Esto sale en 1912 y en 1922 se va a repetir algo de esta imagen, ¿no? Este célebre haiku, al golpe del oro solar, estalla en astillas el vidrio del mar, ¿no? Está un poco aquí. El ímpetu que surge y que resbala, perlas goteando y luz entre fulgores de azogue y de cristal, tienden el ala a flor de agua a los peces voladores. Y en tanto que de flores cristalinas finge el salobre mar una pradera, van como una ilusión las golondrinas sobre la mentirosa primavera. Hay una relación, no están las astillas, pero tenemos por ahí el azogue y el cristal. Entonces sí, pareciera una evolución de reducción. El manuscrito que está en el instituto nos
hace ver cómo hizo Tablada esto, el tamaño de las imágenes, cómo las hizo él, poco a poco la caligrafía también, un ejercicio importante, ¿no? Y esto que es como el argumento para decir qué vino primero, el poema o el dibujo, porque aquí no sabemos con qué empezó, ¿no? Son dos haikus, uno que se publicó ya sin imagen en El Jarro, ¿sí? Está fechado Caracas 1919, y este otro que no lo teníamos como haiku, pero que viéndolo bien, yo dije, no, esto es un haiku que no cupo, porque no sabemos, dice churruscos, porque también churruscos creo que a nadie le dice mucho más que a los colombianos o a los venezolanos, ¿no? No, yo no sé qué es un churrusco, ¿no? Y viene el nombre como si Tablada fuera un naturalista, ¿no? Entonces tiene el nombre científico. Entonces vean qué curioso, o sea, nombre científico, observación de naturalista, poema y dibujo, todo al mismo tiempo. El tío Pancho ya lo vimos, perdón, ya está, esto se me está repitiendo. Y aquí está este sitio, que es un sitio importante en la creación de estos dos poemas, que es La Esperanza. Por muchos años nosotros nos quedamos con la esperanza de encontrarlo, pero no lo buscábamos, no lo buscamos hasta que en una ocasión reciente que fui a Colombia, estuve preguntando, y ya no se llama así, pero el sitio existe, muy cambiado obviamente, pero sí está en un lugar realmente paradisíaco, tan es así que hoy se llama Eco Hotel, no me acuerdo qué, ahora les voy a mostrar unas fotos, es un lugar muy singular, ¿no? Y varios poemas están dedicados al hotel. Aquí está este. Otoño en el hotel de primavera, en el patio de tenis hay musgo y hojas secas. Los echados, la esperanza, ¿no? Ah, del barquero, sueño en tu barquilla, llévame por el río de la noche hasta la margen áurea del otro día. Y esta es Nina Cabrera, obviamente. Otra vista y otro relato del lugar, ¿no? El relato del lugar, el poema también es muy bonito, muy con esta concisión, en un hotel La Esperanza, en un mar de esmeralda, booking móvil, con tu nombre por ancla. La alberca, ¿no? Tablada siempre hizo alarde de ser una persona deportista, ¿no? Dio clases de jiu-jitsu, se dedicó a la natación en Nueva York también, fue el ejercicio que hizo, hizo boxeo también, y aparece en una foto que encontramos siendo padrino del gimnasio Ugartechea, ¿sí? Y en fin, y hay relatos también de haber asistido a encuentros de box en sus juergas adolescentes. Entonces, bueno, este es el relato, creo que no me voy a detener. Aquí hay alguna relación importante. Este dibujo, este poema, pues no tiene este dibujo. Y este poema, Palma Real, tampoco tiene este otro dibujo, pero aquí está el poema. Dice, la palma sola, montañas de la esperanza. Y este se llama La Palma. Dice, en la siesta cálida ya ni sus abanicos mueve la palma. Y aquí está este otro dedicado a la palma. Hay otro más en donde podemos ver la relación entre el dibujo y el poema, ¿no? El segundo libro de haikus, ya Tablada no hizo los dibujos, entonces los dibujos que había hecho para este segundo libro, El Jarro de Flores, se quedaron en el archivo, y en lugar de eso le dio lugar a Adolfo Besmogard, para quien escribió un prólogo de un método de dibujo que fue divulgado por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, los dibujos de Besmogard parece que no,
pero sí tienen una relación. Y aquí está el poema que les decía. Crepúsculo, brujo crepúsculo destila de las montañas de carbón de piedra raras y horizontales anilinas. Entonces, este es este. Ahí están las anilinas y está el crepúsculo. Entonces resulta que hay una relación, pero aquí puso la palma. Escribió este otro poema que no corresponde. Bueno, sí corresponde porque hay una palmita aquí sola también, ¿no? Entonces está todo aprovechado. Es realmente una experiencia. Por eso él quedó encantado con este lugar de la esperanza. Me voy apurándome porque tenemos que hacer una pausa, ¿no, Gené? Yo creo que acabo esto y hacemos una pausa, acabamos con los haikus para dejar la parte de la poesía gráfica. Los ruiseñores tienen un lugar especial. El ruiseñor dice, miren las palabras que escribe en un libro para niños que se llamó El Arca de Noé. Y es un libro dedicado a los animales. Es un libro muy, yo diría, conmovedor, porque sí, las historias que trae son de... Él dice que los animales son almas que están encerradas en un cuerpo mudo, lo cual me parece también de una sensibilidad muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo describir a los animales? En cierta manera los humaniza y no. Dice, el ruiseñor es un portento efectivo, un breve y palpitante milagro que exhala la sensualidad humana. Exalta, perdón, la sensualidad humana. Yo lo he oído en el Japón, donde se llamaba Uguizú, en cierto lugar de la Costa Azul y sobre todo en Sudamérica, en La Esperanza de Colombia, donde se conoce con el nombre vulgar de cucarachero, pues el pájaro, como muchos de su especie, es insectívoro. Pero la vulgaridad es de la gente que para bautizar al animalito maravilloso pareció fijarse en cómo se alimenta más que en la inefable música que surge a torrentes de su pequeña garganta. Y más profunda que, perdón, y confieso que nunca he tenido una emoción musical más ensalmadora y más profunda que en las noches de luna japonesas o en las noches estrelladas de Colombia al oír cantar al ruiseñor. Y aquí están los ejemplos de pájaros, ¿no? Los poemas dedicados al ruiseñor, ¿no? Este tomado de un día, ¿no? La sección La Noche. Este otro, que es un pajarito que él tenía, el retrato de Pío V, ¿no? Después va a ser una reseña de la muerte de Pío V, ¿no? Muy conmovedora también, ¿no? Aquí están otros dedicados a los ruiseñores, ¿no? Y otras referencias que hacen referencia a otros poemas que están en el mismo libro. O sea, en este breve pasaje del Arca de Noé hay referencias a otros poemas que están aquí. Flor de la Toronja, ¿no? Las piedras, ¿no? Las espumas del río se remansan y entre las piedras fingen grandes esponjas blancas, ¿no? De los enjambres es predilecta la flor de la naranja, huele así a cera y a miel, y el cámbulo, que no sé si se llame así aquí, ¿no? El cámbulo de las mil llamas de sus flores es un gigante lampadario, ¿no? En fin, voy a regresar aquí. Aquí está los pájaros mártires, ¿no? Una reseña de Pío. Pío V, aquí está, antes de que nos dejara, ¿no? Just before leaving us to become a regular Bogotá doctor. No sé por qué es Bogotá doctor, pero aquí hay otro dibujo de un pájaro. Y otro bautizado por él. Y como les decía, este pasaje en donde están retratados o reflejados varios otros poemas. Y yo creo que podemos hacer un breve episodio. Este es el lugar, ¿no? Es un lugar, sí, un lugar maravilloso con estanques y albercas y unas flores, unas flores enormes. Voy a buscar las fotos ahora en el intervalo y se las
mostraré unas cosas rarísimas, ¿no? Yo no las conocía, las fui a conocer allá en la Esmeralda, que se llama ahora Eco Hotel. No me acuerdo qué, ahora aquí está. Eco Hotel, Paraíso Terrenal, Eco Hotel Club. Sí. No quedó, hubo un incendio, entonces quedó muy poco de él, tal vez solo alguna parte de la construcción. Había un tren que unía La Esperanza con Bogotá y la gente se iba a pasar fines de semana allá. Tablada se iba a recuperar de las alturas de Bogotá, eso es lo que decía. Bueno, pues vamos a hacer un intervalo, mi querido Geneino. Muchas gracias al doctor Rodolfo Mata Sandoval. Hemos disfrutado muchísimo este festín sobre las múltiples facetas de un personaje tan extremo dentro del campo de las letras mexicanas como fue José Juan Tablada. Y sobre todo nos da mucho gusto tener esta primicia de la página que ha causado muchísimo entusiasmo entre quienes siguen esta transmisión del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Hay varias preguntas, voy sacándolas. Una de ellas es de Rodrigo López. Dice lo siguiente: muy completo el proyecto del sitio web. Una pregunta para el doctor Mata. ¿Cómo surge el interés de Tablada por Japón? ¿Y de qué manera se ubica frente al japonismo u orientalismo del siglo XIX? Pues es precisamente eso, o sea, ¿dónde empezó su gusto? Pues yo creo que por los autores franceses que leyó, los hermanos Goncourt, varios autores franceses. Hay unos primeros textos, yo creo que era una moda y él entró a esa moda, ¿no? Sin duda llegó antes a París, digamos, los modernistas son parisinos de corazón, ¿no? Y Tablada pasa de ser parisino de corazón a ser neoyorquino, ¿no? Se cambia de eje, ¿no? Y se va a vivir a la gran metrópoli y deja la antigua metrópolis, ¿no? Sin quitarle su mérito, ¿no? Tiene unas crónicas de los días y las noches de París, se llaman las crónicas parisinas de él, en donde relata exposiciones de Utamaro, por ejemplo, hay una exposición de Utamaro, esto es 1912, obviamente sí es posterior, ¿no? Pero el interés y el fervor, digamos, por Japón le viene de, pues yo creo que le viene de ahí, de haber traducido a autores franceses. Después de eso, él se informa por una cantidad de fuentes enorme, ¿eh? Es libros, sobre todo en francés e inglés. Y hay un autor por ahí también, Pierre-Louis Couchot, que creo que fue alguien que aclimató el haiku en Francia o que tradujo haikus en Francia. En fin, hay una buena historia por ahí, hay bastante estudiado por ahí. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Flora Aguilera, quien primero manifiesta su entusiasmo por la página, dice: qué fabulosa está la página, muchas felicidades por tan gran trabajo. Y le interesa preguntarle al doctor Mata sobre Madero Chantecler, tragicomedia zoológico-política de rigurosa actualidad en tres actos y un verso. Pregunta Flor: ¿hay elementos suficientes para atribuírselo a Tablada o no los hay? ¿Qué indicios han considerado los críticos que sí creen que se trata de una obra de Tablada? Yo creo que como era un libelo, ¿no? Era una. Y se hacían. ¿Quién hace la reseña de eso? Es Antonio Saborit. Si puedes buscar el artículo que publicó Antonio Saborit en un libro reciente sobre la decena trágica que organizó precisamente quien estuvo aquí en la Casa Estudio, Rafael Olea, ¿no? Rafael Olea organizó este grupo de textos, y ahí está el texto de Antonio Saborit, en donde dice muy claramente que no, estos textos no se firmaban, entonces atribuirlo es algo que, pues, cuestionable, él lo cuestiona,
da la pista de quién es el primero que lo incluye en la bibliografía tabladiana y que es Francisco Monterde, ¿no? Entonces, yo me haría una pregunta: si Francisco Monterde es su amigo porque escribió haikus incluso y Tablada le escribió el prólogo, un prólogo poético al libro de haikus de Francisco Monterde, pues que él haya atribuido este escrito a Tablada, pues yo creo que no ha de haber sido algo muy simpático para Tablada, ¿sí? Si se hubiera dado cuenta Tablada, pues habría respingado en el acto, ¿no? Yo creo que hay que investigar por ahí. Es algo yo creo que muy importante. Lo que sí es también, que también podríamos revisarlo, son el conjunto de artículos que se llama Tiros al Blanco. Sí, ese conjunto de artículos creo que sí están... son atribuidos a Tablada. Habría que revisarlos con cuidado porque hay una serie de seudónimos que usó Tablada. Tablada usó pues, varios seudónimos y en el volumen 2 de las obras de Tablada, ¿no?, que están en el instituto, ahí están recogidos todos estos textos. Habría que ver cómo son atribuidos. Yo creo que sí escribió algunos. Sí, sin duda. Pero bueno, el otro, el Madero Chantecler, que es realmente, es, yo diría que es repulsivo. Sí, es muy feo, realmente, porque es muy grosero, realmente causa indignación. O sea, yo entiendo que a mucha gente le causa indignación. Sí. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Tenemos ahora una pregunta de Alejandro Ábalos Tejeda. Dice lo siguiente: ¿los haiku que escribió José Juan Tablada se pueden considerar como tales en sentido estricto, partiendo del hecho de que este arte japonés del siglo XVII tiene su origen en el budismo zen? Es contemplativo, más cercano a la meditación que a la escritura, se caracteriza por su sobriedad, su estilo sencillo, sutil y austero, no utiliza imágenes literarias, ni metáforas, ni rimas, dibuja un instante vinculado a la naturaleza, y lo que pretende es transmitir el acto de contemplación de lo sagrado de la naturaleza a la persona que lo lee. A esta pregunta, el internauta Samuel Delgado Piñeiro, que nos sigue desde Brasil, comenta: en comparación con los poetas japoneses, sí, sus haikus son como tales, pero Tablada hace adaptaciones al español, ya que hay cosas que solamente aparecen en japonés, en el mismo japonés. ¿Tú cómo plantearías esta discusión sobre qué tan japoneses son los haikus de Tablada o qué tan cercanos serían al molde original de esta franja de la poesía japonesa? Yo ahí diría lo siguiente. Primero, hablar de la sensibilidad japonesa es difícil, ¿no? Yo remitiría a que leyeran el libro de Seiko Ota, que trata precisamente de esto como género, ¿no? Ella dice, siendo una estudiosa japonesa, que sí, Tablada logró adaptar el haiku japonés al español, ¿no? Que sí hay infracciones, desde luego, ¿no? Y bueno, empezando por la primera infracción, y es que las palabras estas que se llaman kigos, creo, que son las palabras que tienen un significado en que los haikus se identifican con ciertas temporadas del año, pues en los poemas de Tablada, pues no existen estos tan claramente, ¿no? Y además hay, el libro se llama Un Día, ¿no? El primero es Un Día, y está volcada la metáfora a través de las estaciones del día. Entonces, en vez de tener primavera, verano, otoño, invierno, pues tenemos mañana, tarde, crepúsculo y noche, ¿no? Entonces, pues ahí ya hay una situación diferente. La cuenta de sílabas, pues, es otra cuestión, ¿no? Sí, definitivamente esto del 757, 575, ya no recuerdo muy bien, pues no se cumple.
Las imágenes, sí, hay uso de imágenes. Yo discordaría en esta cuestión de que son abstractos, ¿no? Que son, tienen que ver con la meditación sencilla. Yo creo que Tablada no habla de meditar, tiene una cuestión teosófica, pero sí, no habla de meditación. Sí habla de Buda por ahí, yo creo que sí hay algo de budismo. Bueno, la piedad, él habla de la piedad a los animales como una piedad búdica, ¿sí? Entonces, sí hay una relación por ahí. Yo diría que una infracción más interesante, porque habría que abordar los haikus de Tablada desde esta parte como fluctuante entre apego y infracción. Y yo creo que la infracción interesante es Dramas Mínimos, que es una sección de El Jarro de Flores en donde se relatan historias, ¿sí? O sea, se quiere hacer una historia y eso sí es una franca infracción a la tradición japonesa del haiku. Eso creo que también lo dice Seiko Ota. Y sí, ahí hay una infracción, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. El libro de Seiko Ota al que se refiere Rodolfo se titula José Juan Tablada, su haiku y su japonismo. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica para los interesados de manera concreta en esta vertiente. Nos anota un comentario a través de la página de Facebook Gladys Tobar de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dice, por influencia de José Juan Tablada, el escritor guatemalteco Flavio Herrera, nacido en 1895 y fallecido en 1968, escribió haikais con motivos guatemaltecos. Por ejemplo, y ahora cita lo siguiente, el Quetzal es un río de esmeralda, por una antorcha por guía, nació en la mitología y desemboca en el alma. También definió el haikai que lo define, el haikai. Emoción, síntesis, bruma, todo el milagro del mar en una gota de espuma. Tenemos también otra pregunta que nos hace Samuel Delgado sobre los viajes de Tablada. Dice, los viajes de Tablada son muy importantes para entender su obra. ¿Podríamos decir que los poetas modernos, contemporáneos mexicanos, buscaban una proyección internacional para no solamente reinventar la literatura hispanoamericana, sino también para llevar la literatura hispanoamericana al mundo? Tablada hizo traducciones de obras japonesas y luego añade un comentario que dice, estoy amando la ponencia, muchas gracias, y un emoji muy sonriente. Entonces, esta sería la pregunta sobre la internacionalización de los escritores como Tablada a raíz de su relación con los viajes. Ya, pues yo quisiera también pedirle a esta persona a mí me interesa mucho la repercusión de Tablada en Hispanoamérica. Entonces, esta noticia de Guatemala me parece genial. Si me pudiera escribir, yo le agradecería muchísimo que mandara esas noticias y más porque hay una entrevista publicada en un periódico guatemalteco, ¿sí? Que recoge Nina, de una o un periodista misterioso que se llama Lil Nají, ¿sí? Y yo quisiera saber acerca de Lil Nají, ¿por qué? Porque Lil Nají también participó en el movimiento agorista. Entonces estuvo cerca de los estridentistas. Eso sería genial, desenterrar ese Lil Nají. ¿Quién es Lil Nají? A lo mejor es, no sé, no, y ella le hace una idea, o él, no lo sé, hace una entrevista a Tablada, creo que en Nueva York lo visita. Entonces, sí, por favor. Estableceremos el vínculo, cortesía de la Casa Estudios en Año de Soledad, entre Muchas Guatemala y gracias. México. Muchas gracias, Gene. Sí, eso sería genial porque yo creo que un paso siguiente para la página sería esta parte que es muy importante, hablando de internacionalización, precisamente respondiendo a la siguiente pregunta, yo creo que es muy importante estas redes de escritores, ¿no?
Están claras en algunos puntos, pero en el caso de Tablada, por haber sido su paso tan corto, ¿sí? Porque no duró 2 años, ¿sí? Pero tuvo una repercusión enorme, ¿sí? Tuvo una repercusión enorme también porque Tablada escribía o le pedían que escribiera en cualquier periódico que se le atravesaba en el camino. Entonces escribió en muchos lugares. En muchos lugares pudo cobrar un dinero. En Puerto Rico, por ejemplo, escribió para Puerto Rico, escribió para Cuba también. Estaba casado con una cubana, visitó La Habana varias veces, publicó en revistas cubanas. En el repertorio americano hay cosas publicadas de él también. Entonces, sí es importante esta internacionalización, ¿sí? No sé si respondo a la pregunta, yo creo que Tablada sí buscó internacionalizar algunas cosas, ¿no? En mexicanas, sobre todo en Nueva York, ¿sí? Aunque también lo hizo en Sudamérica, y pensemos en otro punto muy importante, que Tablada no lo hizo también por amor al arte, ¿no? Era parte de su trabajo. El gobierno de Venustiano Carranza estaba restableciendo, digamos, la imagen de México, ¿no? En donde había habido una guerra, ¿no? Una revolución, en donde, bueno, pues en Estados Unidos andaba Pancho Villa en los periódicos, ¿no? Por acá y por allá, como si el país fuera realmente un lugar terrible, ¿no? Y yo creo que el gobierno no lo creo. Ese fue uno de los argumentos para Tablada ir a trabajar a Estados Unidos, ¿sí? Él se ve exiliado a Estados Unidos, pasa primero en San Antonio. Creo que ahí se encontró precisamente con el doctor Urrutia, ¿no? Galveston, San Antonio, y después va a dar a Nueva York. Allí conoce a Nina, se casa con Nina, se establece, ve a Mario de Sayas, y hay una comunidad mexicana, hispanoamericana, cubana, sobre todo, y puertorriqueña en Nueva York, importante. Entonces, él presenta un poco la cultura mexicana. El libro Historia del Arte en México es también una reivindicación, un intento también de mostrar la cultura mexicana al exterior. Organiza noches mexicanas en el Club Cosmopolitan, por ejemplo. Y eso, bueno, pues sí, es parte de su labor diplomática, ¿no? Como un diplomático de la cultura, digámoslo así. Estaría en la parte sobre si Tablada hizo traducciones de obras japonesas al español. Ya, sí hizo traducciones, pero obviamente no sabía japonés. O sea, hizo traducciones, ayudado con otras traducciones. Intentó, sí, aprender japonés es una cosa muy compleja, ¿no? Y esto de que hablaba con su criado en japonés, pues es una fanfarronería, ¿no? Cuando fue a Japón, yo creo, y eso lo dice el abate también, y yo lo sentí, yo fui a Yokohama en una ocasión, y es verdad, si uno entiende la mitad, acaba uno teniendo una sensación de recogimiento enorme que acaba siendo abrumadora, ¿no? Y pues eso yo creo que lo hizo regresar también rápido, porque si hoy en día supuestamente en Japón se habla inglés en todos lados, lo cual es una gran mentira, ¿no? Y pues no con todo mundo puede hablar inglés, ¿no? Yo recuerdo haber pedido una t-shirt y me dieron un Kleenex. No, sí. No, o tissue, y me dieron un y bueno, yo decía, bueno, ¿y qué estoy escuchando? No, es difícil. No tradujo del japonés, definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Nos anota Samuel Delgado Piñeiro, quien hizo esta pregunta, que las traducciones de la obra de Tablada se han publicado en Brasil hace pocos años.
También nos da un poco más de información Gladys Tobar sobre el escritor guatemalteco Flavio Herrera. Dice que cuando falleció dejó su herencia a la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, y su casa en zona 11 de Ciudad de Guatemala es actualmente la Casa de la Cultura Flavio Herrera de la USAC. Tenemos también una pregunta de Elsa Fabiola Maya. Saluda a ella desde la Alcaldía Iztacalco en esta tarde lluviosa, atenta a esta charla. Muchas gracias por tan espléndida ponencia y la página sobre la obra de Tablada será una invitación a su lectura y estudio. Gracias al maestro Mata y a todos quienes participaron en su creación. Me gustaría abundar más sobre Tablada, acuarelista y dibujante. ¿Alguna bibliografía gráfica? Y queda al pendiente de la página donde conjetura que seguramente ahí se encontrará esta área artística del poeta. Este comentario surgió también un poco antes de que nos mostraras más material sobre el Tablada gráfico, ¿no? Pero si habría alguna bibliografía adicional que pueda resultar útil para las personas interesadas en este campo como Elsa Fabiola. Ya, yo le diría, yo escribí un ensayo que fue el que está en la página de Tablada, que se llama, ay, ahora me anda atacando, se llama José Juan Tablada, la escritura iluminada por la imagen, está en el sitio actual, ¿no? O sea, no, también estará en el sitio nuevo, pero tanto así como una bibliografía especializada, pues está ahí mencionada, en ese ensayo está recogido parte de todas estas apreciaciones sobre la relación entre texto e imagen, y hay unos ensayos que también pueden ser útiles que describen esta parte gráfica cuando no estuvo en exhibición, que son los ensayos del Abate González de Mendoza, que también los puede encontrar en el sitio actual, en la sección que se llama Poesía de José Juan Tablada, en la parte que dice aquí, se llama Ensayos Selectos de José María González de Mendoza. Ahí puede encontrar los escritos del Abate González de Mendoza, que son muy importantes al respecto sobre Tablada pintor, digamos. Muchas gracias, Rodolfo. Me interesa ahora compartir algunos de los saludos de parte de quienes nos siguen. Nos dice Susi Marroquín, saludos desde Santiago, Nuevo León, la Prepa 20 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, muy contenta de escuchar esta charla. Eli Miramontes dice, espectacular viaje al mundo de Tablada, gracias al maestro Mata. Gaby Ponce dice, saludo desde Morelia, Michoacán, infinitas gracias por estos espacios de literatura y cultura. Lenis Cárdenas apunta lo siguiente, qué interesante y completa plataforma. Y el expositor es un gran conocedor de la obra, nos lleva de la mano a un ameno viaje sobre la vida y obra de Tablada. Como siempre, una enriquecedora sesión. Estrella Tilano dice, extraordinaria la vida de José Juan Tablada y extraordinaria la exposición del doctor Mata Sandoval. Margarita Sánchez comenta, gracias por este material y por tan rica charla. Camelia Rocío nos saluda desde Acámbaro, en Guanajuato, nos dice un gran abrazo lleno de agradecimiento por las maravillosas sesiones que nos comparten. Está listo el café con un pan calientito para escuchar al doctor Rodolfo Mata. El pan de Acámbaro siempre es bienvenido en esta casa estudio, aunque solo sea virtual y nos quedemos con el antojo de momento. Saludamos también a quienes nos siguen en otras partes de la República, por ejemplo, en Puebla y en Atlixco, en el estado de Puebla, en Toluca y en Naucalpan, en el estado de México, en Tijuana, Baja California, en Monterrey y en General Terán, en Nuevo León, en Tlaxcala y en Huamantla, en el estado de Tlaxcala, desde Taxco Guerrero, desde Mérida, Yucatán, desde Colima, desde Torreón, Coahuila, desde Aguascalientes, desde Morelia, Michoacán,
Acá en la Ciudad de México, varios lugares como Azcapotzalco, en el CCH Sur. Nos da mucho gusto poder estar haciendo estas transmisiones cruzadas a través también del Colegio de Ciencias y Humanidades desde la Roma Norte. Ya mencioné Iztacalco, también en Coyoacán, en la Colonia Condesa. Nos han saludado desde Brasil, también desde Perú, desde Colombia, desde Guatemala. En fin, muchísimas gracias por este acompañamiento. Como ven, nos deja muy contentos, como dicen en Sinaloa, muy lurios. Y tenemos todavía la oportunidad de seguir con la revisión de la obra poética de Tablada. Antes de regresarle la palabra al doctor Mata Sandoval, les recuerdo que la próxima sesión de este seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México es el sábado a las 11, tiempo del Centro de México, UTC-5, y empezamos a revisar ese amplio campo literario que es el grupo de contemporáneos. Vamos también a aprovechar para recordarles que mañana continúa el ciclo La ciencia en la narrativa latinoamericana con Miguel Tapia Alcaraz y hablaremos sobre una gloria jalisciense, Juan José Arreola. Te devuelvo la palabra, querido Rodolfo. Muchas gracias, querido Eugenio. Pues qué gusto escuchar todas las buenas opiniones de la exposición y del sitio, pues nos animan más a trabajar. Antes que vaya, que pase, yo creo que crédito a quien crédito merece, ¿no? Y yo quisiera mostrar aquí en el sitio, voy a compartir la pantalla, quisiera mostrar los créditos, precisamente, que es muy, muy importante que se muestre, ¿no? Aquí están los créditos, ¿no? Primero a mi colega en todo esto, que es Gabriel Manuel Enríquez Hernández, ¿no? Quien me ha acompañado en todo el desarrollo del proyecto, ¿no? Jorge Mendoza Romero, que estuvo un buen rato, como año y medio, casi 2 años. Coral Velázquez Alvarado, que también he mencionado. A Iván Miceli también, quien es el que hizo el sitio, ¿no? Mercedes Flores Reina, que hizo todo el diseño gráfico, y quienes estuvieron con nosotros también, Sara Andraca, Guillermo Jarano, Eric Ochoa y Samantha Pérez, que estuvieron como estudiantes de licenciatura ayudándonos, haciendo su servicio y sus tesis alrededor de Tablada. Y bueno, pues sin más, para que no se nos vaya agostando el tiempo, vuelvo a donde estaba, que yo quisiera en principio leer dos poemas que ya les adelanté y que yo creo que vale mucho la pena leer, que es Ja, Ja, Ja. Es un poema que se llama Ja, Ja, Ja. No me dio, tiene otra manera de ver, pero vamos a ver ahorita cómo lo encuentro. Creo que tiene doble los signos de admiración, que son una cosa curiosa como los manejó Tablada. Está aquí. Son poemas muy especiales. Este poema, ¿dónde está? Nada más fácil es. Aquí está. Ja, ja, ja. Sí, me faltaron los suspensivos. Ese era el problema, los suspensivos. Estábamos Esos aquí eran también. los suspensivos. Miren qué poema rarísimo. O sea, para empezar, tiene una parte con guiones nada más. La reina de Saba, desnuda cual Lady Godiva y crudamente pintada como en las acuarelas infantinas, amazona peregrina en un caballo de baraja, doctor en el rentoy rumbo a los gallos de la gran feria de lagos, lagos de bermellón surcados por gasas y patos, absolutamente paradisiacos,
noches tachonadas de fuegos artificiales de todos colores, flores frutales entre zodiacos de plata sobre la noche de negra laca. Y en todo el horizonte crepuscular, el brillo único de una manta de saltillo, oh hemisferio de cóncavo júbilo y pueril misterio, nao de China flotando en el agua de la tina de la hidroterapia sabatina, presea de mi niñez, te llevarás la testa mía como una fez a un futurista baile de fantasía. Polícroma fiesta yuxtapuesta a esta testa con tus animales de ojos angelicales, tus venados azules y tus flores frutales. Flora de que caleidoscopió en sus dechados mi abuela y vislumbró mi ojo infantil al través de una almendra de cristal. Oh crátera de supertinacal, del supertinacal, o sea, del opulque, ¿no? Pinta en zumo de vides mexicanas, coróname las canas y disuelve mi spleen septentrional, ¿no? En cabal ímpetu dada, oh la la, jajaja, jícara de olinala. Entonces es un poema y además ímpetu dada. Está la referencia, no había notado yo que estaba la referencia ahí directa a Dada, ¿no? Porque hay otros poemas que pudieran pensarse surrealistas y en un principio a mí me pareció totalmente descabellado porque un autor rumano que hizo una antología del surrealismo hispanoamericano es Stefan Basiu, ¿no? Un autor que ha recogido eso, también hizo un artículo sobre el estridentismo que recuerdo, e incluía Tablada dentro del surrealismo. Yo decía, pero este hombre está loco, ¿cómo lo incluye? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí hay restos surrealistas, algunas huellas surrealistas en algunos poemas, como en este Luna Escafandra, que es el poema que musicalizó Varese, también hay restos por ahí. Y el otro poema que yo les quería leer es La Mujer Tatuada. Déjenme ver, esto lo podemos ver aquí mejor en la cronología, porque hay un episodio de él, ¿qué tan relacionado estuvo con el estridentismo? Sí, estuvo bastante relacionado con el estridentismo. Sí, hay una... Voy a ir directo. Aquí esto se presta para... A ver, vamos a 23. Aquí está. El 21 de febrero de 1923, en el Salón de Actos del Museo Nacional, ante la presencia de Vasconcelos, es nombrado por estudiantes y jóvenes el poeta representativo de la juventud. Esto es importante en una clasificación que vamos a conectar antes, ¿no? La pareja original de la poesía mexicana, que es un artículo, más bien una fórmula que inventó Javier Villurrutia, en que López Velarde es el Adán y Tablada es la Eva, ¿no? Eva por veleidosa, ¿no? Por veleidoso. Entonces, esto abre la puerta a un congelamiento de Tablada un tiempo, ¿no? Que va a acabar, creo yo, cuando Octavio Paz lo saca de la congeladora, porque lo tenían en la congeladora, ¿sí? El haiku no tuvo reconocido su carácter de poesía, de poema valioso, ¿no? O sea, pareciera que fuera, no sé, coplillas de que hizo mi abuelito, qué sé yo, ¿no? Sino, y no tenía este valor, tardó mucho tiempo y por eso no creó tanto una escuela. Tablada intentó crear una escuela de haikuistas en México y no pudo, ¿no? Hubo el poema breve, pero también para sacudirse a Tablada, pues decían, no, eso no es haiku, es poema breve. Y no cumple con las reglas japonesas, es poema breve. Entonces se desvinculó, ¿sí? Pero el hecho es que el poema breve, pues sí lo trajo Tablada, lo introdujo con esa brevedad, ¿no? Este poema es importante también
se leyó este poema. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se leyó. Es un poema cubista. Yo diría que es un poema, dice así: en la morgue del ensueño, pertinaz ilusión refrigera, entre prismas de hielo, bocas pintadas, palabras pintadas, ojos azules, miradas celestiales de mujeres telescopiadas en catástrofes de recuerdos. Vaya, son unas imágenes muy delirantes, ¿no? Y además tienen el prisma, ¿no? Los prismas son objetos vanguardistas por excelencia, precisamente del cubismo, ¿sí? Hembra triangulizada, más acá de la cuarta dimensión, que es otro tema importante del espiritualismo y de todas estas fantasías acerca de los viajes dimensionales, acerca de que los espíritus viven en esta cuarta dimensión, además de que la cuarta dimensión es el tiempo, puede ser el tiempo, la suspensión del tiempo. En fin, fue una metáfora que fue muy apoyada por la teoría de la relatividad, ¿no? Por el imaginario creado a partir de la teoría de la relatividad, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Porque los escritores todos, ¿no?, se contaminan a veces de las metáforas que surgen del campo de la ciencia, ¿no? Y esas metáforas, pues, acordémonos de los fractales, ¿no? O sea, hubo un tiempo que nadie sabía de los fractales y de repente los fractales se convirtieron en moda, ¿no? Aquí, así fue, yo creo que con la cuarta dimensión, ¿no? Hembra triangulizada más acá de la cuarta dimensión. ¿Por qué más acá de la cuarta dimensión? Porque está en la parte muy carnal, ¿no? O sea, está realmente tiene su dimensión retirada de la cuarta dimensión, que es la dimensión del espíritu, ¿no? Hembra triangulizada más acá de la cuarta dimensión, entre un mañana y un ayer y una múltiple intersección. Otra vez es una referencia a su libro o su intento de libro que se iba a llamar Intersecciones. Sus pies trotamundos vislumbran mis temores de reojo. Entre medales profundos, cuña de bermellón, el tacón rojo. Es una prostituta, ¿no? Es, aquí ya está más claro, ¿no? Mientras miran de soslayo sus ojos de niño en la cuna con influencias maléficas de rayo de luna. El espeso carmín de los labios tapió una ansia de comulgar y avivó en ellos los resabios de besar y de suspirar. De su espíritu la penuria resplandece y se aladiniza cuando sus lágrimas iriza recóndito ardor de lujuria bajo un antifaz de sonrisa. Solo ella filaba esa nota que como suspiro brota, tiembla en ansia entrecortada y en un sollozo por fin rota, se astilla en una carcajada. La llama de la hoguera de Thaís crepita una canción de París, con fuego sobre el caos rubrica la cadera de cierta chica, suspira un hipo de pasión y boca llena de pavesas y de sangre el corazón. Tú, mi propia vida, bostezas como un horno de cremación. Entonces es un poema complejo con una serie de imágenes muy complejas en que se unen muchas cosas, ¿no? Es una canción de París, o sea, hay siempre algo de modernista también, de Tablada, o sea, su yo modernista pues también no desaparece del todo. Es un poema, me parece, muy importante y muy celebrado por los estridentistas, entre ellos uno de los que más esfuerzos le puso, que es Arqueles Vela, ¿no? En cuanto a, digamos, ponerse a sentar, a pensar seriamente en reflexionar en reflexiones estéticas acerca de esta modernidad vanguardista, digámoslo de esa manera. Bueno, esos son esos dos poemas que quería, no quería yo dejar de leer, y vamos a esta otra parte que es la parte de, estábamos aquí en la estación, ¿no? Estábamos saliendo ya de los haikus, ¿no? Esto me lo voy a saltar, son esbozos que acompañaron, o sea, el libro
El jarro de flores hubiera sido un libro muy parecido a Un día, pero no. Tablada dijo, no, estas imágenes me las guardo en mi archivo y le doy lugar a Bess Mogart. Esas también son otra serie de imágenes importantes, la imagen del mono, ¿no? Este es un poema famoso, un mono, el pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Que obviamente tiene una relación también con la cuestión del evolucionismo, de que si somos parientes de los monos y no, que esto es algo que está flotando en los años 20. Vallejo llegó a escribir un cuento en una aldea de gente tan olvidada en las sierras peruanas que se convierten en monos. En fin, y hay una serie de cuentos sobre monos muy interesantes, uno de Lugones también, importante, ¿no? Este es el prólogo de Un día. Aquí yo quisiera remarcar esto. Es arte con tu áureo alfiler, las mariposas del instante quise clavar en el papel. ¿Por qué es importante? Porque siendo el prólogo de poemas sintéticos, nos está hablando de un modo de hacer poesía que tiene que ver con la entomología. Entonces sí, es algo importante, ¿no? Esto que es ya es un dibujo de 1924, en el que él sigue haciendo dibujos de corte de naturalista, ¿no? Y bueno, ya no tiene rimas, dice el buen burgués, el flaconete es hermafrodita y tiene más de 14.000 dientes, ¿no? Es algo interesante. Y la leyenda también que pone aquí, muy de naturalista. El libro de hongos del que les hablé, muy vistoso. Y bueno, la carta de López Velarde. Sí, esta carta es importante porque es una... Es aquí donde yo les diría, bueno, estamos celebrando a López Velarde y la modernidad literaria mexicana, pero el experimental está hablado, ¿sí? El experimental está hablado. Y aquí está este punto de no encuentro. Y él le dice, llegando al punto de su poesía ideográfica, quiero hablarle con absoluta sinceridad. Mi actitud es, en suma, es de espera. Hasta hoy lo ideográfico me interesa más que por sí mismo, por usted que lo cultiva. Desde que conocí lo de Apollinaire, se me quedó la impresión de algo convencional y esa impresión persistió después que reproducirse aquí los poemas de usted en La Habana, Los ojos de la máscara, me iluminarán. Estaba prometiendo ese libro que nunca se publicó. O sea, estoy esperando lo siguiente que usted haga. No, esto no tengo mis dudas, no me convence mucho. Lo he visto como una humorada, dice, capaz, es claro, de rendir excelentes frutos si la ejercito un hombre de la jerarquía estética de usted. O sea, con mucho respeto, pero no me gusta, ¿no? Es lo que le dice. Y él responde, dice, vio usted en Social de La Habana unos poemas míos que llamo ideográficos, dos madrigales y una impresión de La Habana. Pues bien, ellos son los avant-couverts de toda una obra, más de 30 poemas que integrarán mi próximo volumen, Los ojos de la máscara, que pues no se llamó así. Hace muchos años leí en la antología griega de Panud que un poeta heleno había escrito un poema en forma de ala y otro en forma de altar. Supe por mis estudios chinos que en el templo de Confucio se canta cierto himno cuyos caracteres escribían el movimiento de su danza. Vean ustedes cómo tiene que ver esto con la poesía hoy llamada performática, ¿no? Entonces, por eso digo que es el padre de nuestra poesía experimental. Por fin vi aquello de Jules Renard, Les Fourmis, el son, ta, 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 tres, 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 es con lo que se sugiere tan admirablemente la inquieta fila de hormigas. En New York hace 5 años hice los madrigales ideográficos, luego vi algunos intentos semejantes de poetas, pintores cubistas y algún poeta modernista. Hay un crítico norteamericano que dice que este poeta modernista es Huidobro, y Huidobro sí hizo poemas ideográficos, más bien caligramáticos, antes que Tablada y antes que Apollinaire también. Sí, están fechados antes. Pero no era más que un balbutir. Dice, mis poemas actuales son un franco lenguaje. Algunos no son simplemente gráficos, sino más bien arquitectónicos. La calle en que vivo es una calle con casas, iglesias, crímenes y almas en pena. Y la impresión de La Habana, que es el más famoso, es ya todo un paisaje.
pues vamos sobre estos. Aquí están los poemas griegos, ¿no? Ahí están las alas, ¿no? Y el huevo. Aquí está el de Jules Renard. Aquí dice cada una de ellas recuerda un o chifre, ah, la cifra 3. Y hay tantas hormigas y el dibujo, ¿no? Están los calogramas de los cuales ya les hablé. Aquí está José Torres Palomar, que murió trágicamente en Nueva York, que estaba medio loco, no perturbado, ¿no? Y hacía estos. Estos son los calogramas, ¿sí? Son letras, calograma de Anatole France, calograma de Lacranil, y los anduvieron vendiendo en Nueva York para hacer como especie de monogramas, como para marcar libros, para marcar cosas personales, para personalizar objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es Lili Sierra, obviamente, su mujer. Y por aquí hay otros más que no me voy a detener. Aquí está el calograma, ¿no? Que Héctor Valdés no identificaba cuál era el calograma y hasta que viéndolo con más detalle. Estos que son otras imágenes y juegos de él con la tipografía, digamos, o gráficos, ¿no? Este JJ Tablada, que parece un sello, imita un sello japonés. Este Ex Libris, que también por mucho tiempo yo decía, ¿qué es esto? Pues es un loto y una mazorca de maíz, lo cual nos lleva a decir que hay una relación que Tablada llega a plantear entre la cultura japonesa y la cultura mexicana. Él quiere ver algunas semejanzas en eso. Y aquí pues tenemos también lo que son pues las figuras prehispánicas, ¿no? Este es el sol y esta es la luna. Aquí está el conejo de la luna. Más calogramas. Esos son también las. Y aquí está el retrato, la psicografía de Mario de Sayas, que hizo Mario de Sayas para portada del libro Lipoy y otros poemas. Vean ustedes las fórmulas matemáticas, lo que les decía yo de la cuarta dimensión y todo esto. Aquí hay una cronología, no me voy a detener porque es una cronología con la que se ve dónde están las creaciones de Tablada. No coinciden, o sea, no Tablada no fue a inspirarse en Mario de Sayas. ¿No? Se encontró, aquí está en 1912, la visita, la exposición, ¿no? Entonces, estas son las caricaturas de Mario de Sayas, geniales, ¿no? Otra muy parecida a la de Tablada, de un ricacho, obviamente, son gente que pagaba dinero, ¿no? Uno de Roosevelt. Ese es un poema de Apollinaire. Y también un dato curioso para quien no lo conozca, que este poema habla de México. O sea, este es un poema que le manda Apollinaire a su hermano que vive en México. Y habla de los mayas, ¿no? Y habla de tarjeta postal a la República Mexicana. Es un poema muy famoso. Estos son poemas de Mario de Sayas. Entonces, sí, hay una relación, pero como repito, no es tan directa, no es. Y estos son poemas futuristas. Se parecen en algo a los poemas de Tablada. Sí, son poemas futuristas también. Y estas son las pinturas que él vio, ¿no? Y que hace una reseña. Y aquí vienen unos extractos de sus impresiones sobre esa visita a la exposición futurista. Voy a pasar adelante. Si no, miren qué bonitas pinturas son las que vio. Tienen que. La revuelta de Rúsolo. Son la pintura futurista, a mí me admira, realmente son pintura muy, muy sugestiva, ¿no? Y había una guerra también importante entre futuristas contra cubistas, y en las que estaban capitaneando a cada frente, pues Marinetti, del lado de los futuristas, y del otro lado Apollinaire. Entonces era a ver quién era más vanguardista.
Miren esta relación también muy fuerte entre una pintura futurista y el poema de Apollinaire. Ahora los poemas de Tablada son parecidos. Está las cosas dispersas, hay también esta parte de los ruidos, ¿no? Estos ruidos, toc, 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 ¿no? Ruidos y perfumes en un jardín, ¿no? Narra un poco un encuentro entre, ¿sí? Entre una pareja, ¿no? Como si estuviera Tablada grabando el encuentro de una pareja en un jardín, ¿no? Hasta que se suben. Aquí está el hombre ejemplificado por el tabaco, ¿no? Olores de gasolina, tabaco y reseda, el auto, tef, tef, tef. Entonces no sabe uno si se va la pareja, se encuentra en el parque y se va en el auto, o pasa un auto por ahí, y en fin, es la narración por medio de ruidos y perfumes de un encuentro amoroso, ¿no? Este otro también es, este parece un paseo, ¿sí? Un paseo por la campiña, y otra vez es algo que tiene un discurrir más o menos lineal, ¿no? Se puede leer linealmente, se puede no leer linealmente. Aquí tenemos los ejemplos de Apollinaire. Y aquí vamos, otros poemas que sí tienen una lectura más lineal, ¿no? Aquí sabemos por dónde empezar. Lipo, aquí tenemos que empezar por aquí, ¿no? Lipo, uno de los siete sabios en el vino, fue un rutilante brocado de oro, como una taza de sonoro jade. Su infancia fue de porcelana, su loca juventud, un rumoroso bosque. Pero yo, porque ya me lo sé, ¿no? Pero ustedes pueden perderse y irse a leer otras cosas y finalmente encontrar en el laberinto de la lectura, ¿cuál es la lectura que planeó Tablada? Porque hay una lectura que él planeó y que se puede distinguir poco a poco, ¿no? Hay la intención también de dar a la figura un significado. Estos rostros, pues obviamente, son dos rostros que están ahí. Esto también es un... Este es un poema muy, muy lindo de Tablada, en donde se habla del ideograma y que el poema es una lámpara. En la lámpara, sutil y misteriosa llama, en la lámpara del ideograma. Y este ideograma, que significa esto, felicitación, larga vida. Tablada ensayaba también algunos otros ideogramas japoneses, ¿no? Este es uno de los que él dice que son todo un paisaje, porque aquí sí no hay ni por dónde empezar, ¿no? Sí, aquí puede uno empezar donde se le antoje y seguirse. Es un poema bastante complejo, no tiene una parte en latín, ¿no? Aquí tuve que hacer una investigación importante para encontrar de dónde venía esto, ¿sí? Viene de la tradición francesa, si recuerdo bien, a pesar de que está en latín, lo saca de la tradición francesa. Está hecho en Bogotá, la calle donde vivo. Y el de La Habana, que este fue un placer hacerlo, está un poco estirada la imagen, pero esta es una postal de La Habana. Este es el poema, junto, y aquí ponemos el poema encima de la postal. Y miren cómo queda. Prácticamente pareciera hecho para estar ahí, ¿no? Bueno, y eso es por esta parte, y creo que cancelar aquí. Dejo de compartir entonces, Genei, y pues quedan 5 minutos si hay alguien más que quisiera comentar algo. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos algunos otros comentarios. Rescato también alguna pregunta. En efecto, estamos ya con el tiempo encima.
pintor Romarico Vieira dice: descubrir a cada escritor por medio de los excelentes ponentes despierta el gusto por sus obras desde otra mirada más amplia. Muchas gracias a sus ponentes y a Casa Estudios 100 años Soledad, una verdadera alternativa literaria. Al contrario, muchas gracias de nuestra parte. María Belén Rodríguez Gurrola anota: la poesía de Tablada atrapa, seduce por las imágenes sensoriales que despiertan el lector. En eso radica la temporalidad de su obra. Hay una pregunta de Has García que apareció en el canal de YouTube un poco antes de esta última sección y que va en el siguiente sentido. Los textos de Tablada son muy atractivos para los estudiantes. ¿Él habrá considerado que su obra podría ser tan útil para la didáctica de la literatura? Es una pregunta interesante, pero yo creo que el libro para niños es evidentemente un libro didáctico, ¿no? Es el Arca de Noé. Yo creo que sí, y son desde hace mucho tiempo. La inmediatez de los poemas, de los haikus, definitivamente yo creo que sí tuvo en algún momento una aspiración por esa línea. No habla directamente de los niños. Es interesante estudiar eso, la literatura infantil. Creo que sí, sí hay algo de los niños, pero es un tema interesante. Muchas gracias. Pues vamos a tener que a dejar pendientes algunas preguntas por ahí, porque sí tenemos ya, en efecto, el tiempo encima. Muchísimas gracias a Rodolfo Mata. No solo, como se han dado cuenta, es un apasionado de la literatura y de la obra de José Juan Tablada, también es un gran maestro, un excelente guía y mi fuente para decir esto es que lo tuve como maestro hace ya algunos años en la Facultad de Filosofía y Letras, fue mi asesor de tesis en la licenciatura y le tengo una enorme gratitud. Y así ocurre con quienes hemos podido disfrutar del acercamiento a la obra de Tablada. Han visto ustedes todo el trabajo que ha desarrollado el doctor Mata Sandoval con su equipo en el Instituto de Investigaciones Filológicas para preparar esta página. A quienes preguntaban cuál era el enlace, ya se los compartimos para que puedan, con la salvedad, por supuesto, de que más adelante se estará presentando lo que para nosotros ha sido una primicia. Muchísimas gracias a quienes han seguido esta transmisión, quienes no hayan podido seguirla y les parezca atractiva, por favor, compártanselas para que estas personas también puedan disfrutar de esta parte de la literatura mexicana. Un gran agradecimiento pues para el doctor Rodolfo Mata Sandoval. Muchísimas gracias a las instituciones que acompañan este programa de divulgación literaria de la Fundación para Letras Mexicanas, a la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su Secretaría de Extensión y Cultura y su Facultad de Filosofía y Letras, y a la Universidad Veracruzana mediante su Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Recuerden, mañana a las 18 horas, tiempo del Centro de México, tendremos la sesión del ciclo La Ciencia en la Narrativa Latinoamericana a cargo de Miguel Tapia Alcaraz. Hablaremos sobre la obra de José Juan Tablada. Y este sábado a las 11 tendremos la primera de las dos sesiones sobre el grupo Contemporáneos en este seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos acercamos al final de este primer módulo, pero como saben, vienen varios más para poder ofrecer este acercamiento panorámico a la obra de los grandes escritores de México en los últimos 120 años. De nuevo, muchísimas gracias, querido Rodolfo. Ha sido un gran gusto tenerte aquí en la Casa Estudio y estás en el estudio donde García Márquez escribió 100 años de soledad. Muchísimas gracias, gente. Yo muy contento, muy feliz. Gracias a todos por permanecer aquí durante 3 largas horas. Y qué bueno que fue ameno y agradable la exposición de este proyecto. Gracias, Gené, gracias a la Casa Estudio 100 años de soledad y mis saludos a Eduardo Langagne, su director.
Sí, me pidió que te saludara muy cariñosamente. Él está ahora gestionando el curso de literatura que se hace con la Universidad Veracruzana para jóvenes de edad universitaria. Pues despedimos la transmisión. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces mañana y el sábado. Muchísimas gracias por su atención.